Hola, ¿me oís? Estamos en directo ya, que tenía yo el micro muteado y os estaba pidiendo que no lo mute, que lo desmutearais vosotros. Bienvenidos todos. Vale, por alguna razón no os oigo. Vale, ya sé la razón, no os preocupéis. Bueno, siempre tiene que haber problemas. Creo que no está sonando nadie porque no me sale en vuestra voz y estoy emitiendo yo, entonces probablemente solo se me oiga a mí. Darme un segundo. Vale, ahora. Sí, es el problema de poner los cascos. Es que me está haciendo aquí una cosa un poco extraña. Darme un segundo. Siempre tiene que haber problemas. Hoy no va a ser menos. Vale. Sí, me marcó Vale. un montón de retardo. Ahora. Eso es normal. Sí. Ya estamos todos, ya se os escucha a todos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya se nos ¿Qué escucha. Yo tal? creo que se nos escucha ya y se nos ve perfectamente, así que bueno, algo tenía que pasar, Gaby, ya sabes. Bueno, presentaros porque... Por presentarse, que estamos justo al inicio de la emisión. Darío, a ti que te veo en la pantalla más grande, preséntate. Pues nada, hola, soy Darío Ordizana, soy escritor en el periódico Voces del Sur y he venido aquí a participar, a comentar este debate con mi compañera Iris y con mi compañero Jesús. Y vamos a ver qué tal se da, ¿no? Esta noche. Eso Yo es. vengo con muchas ganas de hacer de Ferreras. Voy a hacer así todo el rato. Atención a la intervención del candidato. Llevo ensayando todo el día. Venga, Iris, te toca. Adelante. Vale, continúo yo. Yo me llamo Iris, también formo parte del equipo de Voces del Sur junto con Darío y Jesús, los tres politólogos por la Complutense. Y bueno, que sé que con un montón de ganas de comentar este debate, que nos va a traer seguro muchísimos puntos a comentar juntos y encantada de vuestra compañía, tanto del equipo que va a comentar junto conmigo hoy como de todos los espectadores que nos estarán en el chat mandando preguntas y comentarios, seguro, vamos. Sí, buenas tardes, quedo yo, aunque ya me habéis medio presentado. Soy Jesús, también redactor de Voces del Sur, politólogo. Y bueno, un placer para mí estar con tan buena gente hoy aquí, con tan buenos compañeros y compañeras, y deseando ver qué pasa y qué no pasa y poder comentarlo todo. Y la gran invitada especial del día, que es Manuela Bergerot. Manuela, preséntate. ¿Qué tal? Yo vengo en calidad de señora de mandaros callar cuando hable Mónica García. Quiero toda la atención con ella hoy. Ahora, como está el debate en el punto de que llegue Monasterio, puedes contarnos todo lo que quieras, Manuela. Porque Pues creo que Mónica todavía no ha llegado no, siquiera. no ha llegado a Telemadrid, acaba de salir de aquí. Hemos estado preparando el debate juntas con los compañeros y las compañeras y acaba de salir hace, pues nada, 20 minutitos hacia Telemadrid. Le hemos mandado para allá con un aplauso y con los nervios y con la emoción. Que vamos, la que venimos con toda esta campaña, ¿no? Jo, pero todo apunta a que Mónica García cada vez está más disparada y de hecho es la que está rompiendo esa tendencia un poco más apesadumbrada, digamos, en el bloque progresista y además lo dicen unánimemente todas las encuestas. Este debate puede suponer un salto adelante bastante importante. ¿No os parece? Yo suelto ahí. Sí, bueno, A ver, el debate todos sabemos que es el punto culmen en la campaña de comunicación de un partido.
Así que hoy se juegan las grandes bazas, porque es que además está completamente probado tanto en el impacto de espectadores como en el interés que produce que el primer debate siempre es el potente, luego el resto pierde fuerza. O sea que hoy todo, tienen que jugar todos al ataque y teniendo mucho cuidado de no cometer errores. Venga, siguiente, ¿no? Ahí, sin cortarse. Bueno, continúo. Yo exactamente coincido con Jesús. Yo creo que además de que es el punto culmen de la campaña, así lo percibe también la población. Estoy segura de que la gente estará más que atenta a cualquier detalle y para nosotros pues es súper interesante comentar esos pequeños flecos que percibamos del trabajo que hay detrás en cuanto a la redacción del discurso de cada uno de los candidatos, como luego a cómo se desarrolla eso en directo, que siempre hay un margen de diferencia. En cualquier caso, estoy segura de que las interpretaciones que aquí demos servirán de guía para la gente que lo está viviendo con la pantalla y es un momento clave que puede determinar el voto, efectivamente. Está llegando Gabilondo. Pone monasterio a punto de llegar y... Ah, no, es Gabilondo, ¿no? Es que lo tengo en una ventana pequeñita. A ver, yo, un momento, voy a hacer de señora. ¿Dónde estáis viendo? ¿Tenéis una ventana abierta cada uno en paralelo? Sí, no. ¿Estáis viendo Telemadrid, no? Yo no, pero si te abres una ventana te lo pones. Soy la única que no lo está viendo. No, ahí, explícaselo, Jesús. Sí, nada, ábrete una ventana de Google Chrome, te metes en Telemadrid, te lo vas poniendo y quítale el volumen, que si no, le vamos a escuchar a ellos en vez de a nosotros. Es un buen dato, porque esto es todo lo que yo quería. También se está retransmitiendo en la web de Voces, sí, yo, en la chat del Madrid directo. Yo estoy sorprendido abajo porque... tienes un link que puedes verlo directamente en nuestra web. Estoy sorprendido porque hace un ratito he visto que anunciaba Ciudadanos que no iban a sacar nada en un debate porque el tema de los adoquines estaba ya muy visto. Me ha sorprendido bastante gratamente, menos mal, se han dado cuenta tarde, pero se han dado cuenta. Hay apuestas por aquí, a ver qué es lo que va a sacar. Pues es que me ha hecho gracia porque lo han dicho, han parado la noticia para comentarlo. Digo, joder, que sea noticia que Ciudadanos no va a sacar ningún artilugio. Estela, váyatela. Lo que resulta triste es que se hayan dado cuenta solo de los errores más superficiales, ¿no? Porque de los importantes parece que han aprendido poco. Bueno, a lo mejor es que eso es Ciudadanos, ¿no? Acaba de llegar al monasterio. Pero vamos, que yo creo que el debate hoy no es si Ciudadanos va a sacar el adoquín o no. Es que yo a Monasterio la veo con el adoquín preparadísimo. Vale. Coincido contigo, Darío. Vamos a hacer un pequeño saludo a la gente que está ya por el chat. Recordar, por supuesto, que toda la gente que nos ve, dejarnos preguntas, que haremos lo posible por contestarlas. Y darle un saludito por aquí a BJ94, que es nuestro compañero Borja, que estoy moderando. Polgarilla, que no se pierde una. Cranedumbla y Rebo Rau, que han venido a verme. Un saludo para los dos. Y a Lourdes García, la madre de Darío, que ha venido aquí también a vernos. Hola, y de momento no ha saludado a nadie más. Un debate en Telemadrid acompañado de buena gente es mucho más entretenido y más divertido. Aunque yo quiero avisar que en las negociaciones de la mesa de tertulia, Manuela me ha advertido que cuando hablase Mónica, ella estaba dispuesta incluso a sacar la zapatilla si alguien no guardaba riguroso silencio. Absolutamente, asumo mi papel de defensora de mi número uno. Bueno, si queréis podemos debatir un poco más sobre el tema de la influencia de los debates, porque, o sea, es generalizado como un mito, ¿no?, que el debate es muy importante, pero luego no influye tanto en los resultados. Se ha estudiado a fondo y es verdad que no hay, o sea, no, por muy bien que tú hagas un debate, o muy mal que hagas un debate, muy probablemente no vaya a haber un traspase de votos lo suficientemente importante como para que sea algo a reseñar. Pero sí que coinciden en algo, que los debates tienen algo de influencia en dos puntos principales. El primero, sin duda, es para reforzar las preferencias de las personas que ya te van a votar. O sea, esa gente va a salir más convencida del debate y para tener algún tipo de influencia, un poco de influencia en los indecisos. Desde luego que una persona de UP no va a convencer a una del PP, pero bueno, la finalidad última de un debate es siempre venir a colocar tu mensaje.
no vas a convencer a nadie más, pero tienes que hacerlo muy bien, porque si lo haces muy mal, ahí sí puede tener algún tipo de influencia, que es que la metida de pata que tengas al día siguiente se viralice y acabe tapando tu mensaje, que es a fin de cuentas lo que vienes a hacer a un evento de estos. Luego también habrá que ver, ¿no?, si es un debate así como muy encorsetado, todo demasiado empaquetado, dando poco lugar a la espontaneidad, a los momentos de mayor confrontación y tal, o es un debate en el que hay más soltura y más frescura, ¿no? Sí, en principio el formato, lo estaba buscando por aquí, siquiera repasamos el formato, porque creo que han hecho algo especial en los turnos de palabra, darme un segundo que lo encuentre. Para que no sea tan encorsetado, y además tengo por aquí los bloques, si queréis le damos una vuelta. Venga. Vale, sí. Pues dame un segundito. A ver, vale, lo tengo por aquí. Bueno, como todos sabéis, pues bueno, la presentadora será María Rey, que es la periodista presentadora de 120 Minutos, y el señor director de informativos de Radio Televisión Madrileña, el señor Jon Aristimuño. Tendrá una duración de 120 minutos exactamente. De hecho, han planteado un formato que evita la sucesión de monólogos. Quieren facilitar el debate con preguntas de los moderadores. Todos los partidos abrirán un bloque temático y cerrarán otro. Y los bloques, a ver si los encuentro, eran 6. El primero es la presentación de los candidatos, que tendrán 3 minutos, siguiendo el mismo orden de ubicación en plató, que creo que se han puesto de izquierda a derecha. El bloque primero será Madrid en pandemia, que abrirá Vox y cerrará Unidas Podemos, durará 18 minutos. El segundo bloque, obviamente, y uno de los más importantes, va a ser el reto sanitario, que va a abrir Más Madrid. Va a cerrar Vox, va a tener una oportunidad de oro Mónica García para abrir un bloque y quedárselo. El bloque número 3, 18 minutos, también muy importante y ligado al anterior, el reto social, que esta vez lo abre el Partido Popular y lo cierra Más Madrid, buena oportunidad también. El bloque 4, que este va a durar 24 minutos, creo que dura, sí, unos 5 minutos más que el resto, se van a poder extender más los candidatos y reactivar a Madrid, abre el PSOE y cierra el PP. El bloque 5, que este será más cortito, 6 minutos, se ha llamado el 5 de mayo qué, y básicamente va a tratar sobre los posibles pactos. Bueno, ya todos sabéis que la política ha cambiado a tal punto. Suena muy madrileño eso, ¿no? El 5 de mayo qué. Sí, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Lo abre Ciudadanos, que podría Ciudadanos no sabemos muy bien. El 5 de mayo sí o qué. El 5 de mayo más o menos. Lo abre Ciudadanos y cierra el PSOE. Bueno, y el bloque sexto, que ya es el clásico minuto de oro, que será en el siguiente orden. Primero Gabilondo, después Edmundo Val, después Isabel Díaz Ayuso, luego Monasterio, luego Mónica y cerrará Pablo Iglesias. ¿Qué os parece? Me parece que ha salido un privilegiado Más Madrid en cuanto al posicionamiento de apertura y cerrar los bloques clave. Así que creo que coincido con Jesús en que hay una oportunidad de oro en eso, y también que Pablo Iglesias cierre el minuto de oro. Creo que ha salido beneficiado en general el bloque de izquierda en ese posicionamiento de bloques. ¿Qué opináis vosotros? Yo opino exactamente lo mismo que tú, Iris. En plan, creo que abrir el reto sanitario y cerrar el bloque del reto social es muy bueno para Más Madrid. Y también era lo que iba a comentar. Me parece bueno para Pablo Iglesias que sea él el que cierre el minuto de oro, y entiendo por qué le ha querido cerrar ese minuto. Sí, además recordemos que siempre lo que... Perdón, habla Jesús, es que tengo un poco de retardo con los micros. Sí, se te ve un poco mal, la verdad. Vale, continúo lo que iba a decir. Estaba contestando a Darío diciendo que el hecho de que Pablo Iglesias cierre con el minuto de oro me parece clave, porque además siempre se le alaba la buena oratoria que tiene. Entonces creo que justamente va a dar el colofón en cuanto al discurso de la oratoria que podemos dar, los comentarios que podemos dar aquí hoy. Oye, una pregunta. ¿Este va a ser el único debate de campaña? Porque yo no me he terminado de enterar cómo ha quedado esto. No sé si, Manuela, tú te lo sabes bien o... Hay otro debate en La Sexta, el lunes que viene, si no recuerdo mal. Otro debate en La Sexta el lunes que viene. Sí, andan todavía por ahí. ¡Mónica García llega a Telemadrid! ¡Vamos! ¡Vamos, doctora! ¡Ay, ay! Pincha señal, pincha señal. No me la quiero jugar todavía. Se supone que podemos darle a partir de las 9 y media. La verdad, Manuela, es que me la imagino preparando el debate y todavía haciendo chistes y así, de ese rollo. Una,
Una cosa muy interesante. Mónica García, que viene de rojo y blanco, al igual que Ayuso, ¿no? Las dos con la bandera de la Comunidad de Madrid, los dos Madrid. Claro. Yo lo dejo ahí. No sé si nos podemos meter en los matices, diré que no es rojo rojo, sino que es color coral. Somos el partido de los matices. De los matices y los detalles. Yo creo que se vista de este color para este debate deja claro la fuerza con la que quiere marcar su posicionamiento de cara a las elecciones, y si interpretamos el color de esa manera, yo creo que nos espera un debate en el cual Mónica García va a intentar coger el protagonismo y creo que puede tener mucho éxito, sobre todo recordando que tiene esa posición privilegiada en cuanto a los bloques de temas. Desde luego, además, sí. Si Mónica, digamos, replica lo que han sido sus intervenciones parlamentarias habituales en la Asamblea de Madrid durante estos 2 años haciendo la oposición a Isabel Díaz Ayuso, yo creo que podemos tener un debate muy intenso y muy interesante. Sí, bueno, como ya dice Gaby, ¿no? La contundencia con la que Moni durante estos 2 años ha intentado trasladar a la Asamblea de Madrid la realidad de lo que se estaba viviendo tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria, ¿no? Donde ella llegaba a la Asamblea en los plenos o en la Comisión de Sanidad y le negaban la realidad, ¿no? A ella misma, que venía de ver cómo se colapsaban esas UCIs. Y veíamos cómo el alejamiento de la derecha, no solo de la realidad, sino también de la ética, ¿no? En este último año ha sido terrible. Así que la contundencia efectivamente vendrá desde ahí. Para nosotras también es una oportunidad. Fíjate que me encanta este diálogo, ¿no? Con politólogos, y yo no soy politóloga, y me encanta porque nosotros, bueno, al menos... la parte más personal con Moni, no asumimos este debate en como no asumimos tampoco la política en términos de polarización, ¿no? Victoria o derrota, o para nosotras poder tener el alcance de que a Mónica hoy la conozcan gracias a la televisión pública madrileña cientos de miles de madrileños es muy importante, porque con lo que decías, Gaby, al principio, no tenemos techo por ahora, y cuanto hay una correlación ahí directa, cuanto más se la conoce a Mónica, más sube la intención de voto. Así que para nosotras hoy esa es una gran victoria, además. Sí, yo en eso que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo, porque ya en el primer debate paradigmático que ha habido en la historia de la televisión, el Nixon-Kennedy, Eisenhower le recomendó a Nixon no participar, no porque Nixon fuera malo en los debates, que no lo era, sino porque Kennedy no era conocido. La primera consecuencia de enfrentarle fue igualarles en conocimiento, porque Estados Unidos apenas conocía a Kennedy. Así que sí, yo creo que desde ese punto de vista es perfecto. También es verdad que ha ido subiendo mucho a lo largo de la campaña, ¿no? El grado de conocimiento ciudadano de Mónica y así vamos. Yo he visto algunos datos de alguna encuesta que había pasado. Sí que es cierto que partiendo de ser la candidata menos conocida... porque bueno, pues otros candidatos han tenido otra trascendencia nacional y Mónica ha estado haciendo política siempre en Madrid, pero ha crecido mucho durante la campaña y desde luego estas apariciones pueden ser ya definitivas. Sí. Se acaba de quitar de la pantalla, pero hasta ahora mismo había en la emisión de Telemadrid, abajo en la esquina inferior derecha, un recuadro en el cual se veía el posicionamiento de cada uno de los lugares que iban a tomar los candidatos en el debate. Y me ha llamado la atención que en la forma de semicírculo, Ayuso y Mónica García van a estar justamente en el centro y alrededor el resto de candidatos. Creo que también es una posición muy elocuente. Son todos señales en este, debate. Sí. Muy interesante ese posicionamiento, la verdad. Estás enfrentando justo a Ayuso contra Mónica. Han quitado la imagen, cuando la retome la comentamos en conjunto, si os parece. Ayuso y Mónica García, sí, cuerpo con cuerpo, digamos, con la distancia de seguridad, evidentemente. Interesante. Sí, me he traído apuntados. Mira, está llegando Pablo. Me he traído apuntados los lemas de campaña un poco. No sé si los queréis comentar así por encima, una valoración rápida cada uno. Sí. Sí, por favor. Comenta el de Ciudadanos, que tiene tela.
Sí, bueno, el primero que tenía es el del PP, que es el de Libertad, que todos conocemos, con el hashtag Yo con Ayuso. Barra libre para comentar esto. Sí, barra libre. ¿Vamos a enumerar todos o vamos uno por uno? Uno por uno, hombre. Bueno, pues a mí el de Libertad me parece que es súper explícito en cuanto a lo que defiende. Es decir, ya te dice, vamos a por el liberalismo y ya está, no nos interesa nada más que el liberalismo. Me parece que lo importante es que sepan identificar realmente el mensaje así. Tienen no solamente clarísima la línea que ya ha seguido, sino la que va a continuar siguiendo. Y creo que esa fortaleza en cuanto a liberalismo para las empresas que necesitan ahora un apoyo es ese mensaje que intentan sacar toda la tajada posible con la crisis sanitaria. Yo, es que para mí analizar el lema del PP sin la perspectiva de la que yo soy especialista, que es la memoria histórica, es imposible. A mí me parece una perversión del lenguaje y de la historia una vez más por parte de la derecha. Porque, bueno, incluso hablándolo, ¿no?, con personas mayores en Madrid que vivieron la guerra, pues para ellos es inevitable hacer esa asociación, ¿no?, en lo que llamaron el asedio en Madrid, lo que era para ellos otorgar libertad en Madrid, en realidad fue instaurar una dictadura. Así que una vez más es como la perversión absoluta por parte de la derecha del lenguaje. Desde luego que sí. Luego hay algún ejemplo más, no sé si le iba a reventar el papel de moderación a Jesús, pero por ejemplo en el caso de Ciudadanos, el que parece casi un poco freudiano, como si se lo dijesen a sí mismos, porque he oído que es elige centro, pero el problema es que al final Ciudadanos siempre termina eligiendo a la ultraderecha en todas partes, entonces parece como que es Edmundo Val despertándose entre sudores de madrugada, soñando con encuestas, diciendo, elige centro. Esa ha sido mi impresión de su lema. Efectivamente, el análisis que yo he sacado de los Ciudadanos es justamente eso, en plan, elige centro, nos colocamos ahí en medio y a ver dónde rascamos. Si rascamos del PSOE, bien, si rascamos del PP, perfecto, y a ver si llegamos al 5%, pero yo creo que no pretenden nada más en esta campaña. A ver si se salvan y ya. Ciudadanos ha perdido completamente su espíritu y, por desgracia, ha perdido, bueno, por desgracia, para el que le vote, ha perdido el norte también. Y va a tener un papelón este hombre, el señor Edmundo Val, para levantar esto bastante complicado, la verdad. Sí, algunos han salido a resistir, otras hemos salido a ganar y no hemos perdido el norte, que es el sur es nuestro norte. Eso y con es. Esas vamos a por todas. Eso sí, es. Para mí el lema de Ciudadanos ya declara las aspiraciones que tienen para esta campaña, que es prácticamente subsistir de la manera en la que se pueda. No me parece un lema para nada acertado, denota debilidad y conformismo con la posición que tienen de residual, y considero que no han estado nada, nada finos en la selección de este lema para la campaña. Vale, tengo también por aquí el del PSOE, que debo reconocer que hasta que no lo he leído no lo sabía. Debe ser también un indicativo del tipo de campaña que están haciendo últimamente, porque no se les ve mucho. Hazlo por Madrid, y parece ser que reivindican el Madrid del sentido común, ¿no? Un poco en contraposición a la locura de Ayuso. La verdad es que a mí Ángel Gabilondo en esta campaña reconozco que me está generando una cierta aprehensión. Pero bueno, también este debate es importante para él, porque desde luego hasta el momento creo que ha tenido un nivel muy, muy, muy bajo el Partido Socialista de acierto, y además da la impresión de que es el votante menos movilizado, el del Partido Socialista. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, cualquiera diría que Gabilondo es el anestesista, ¿no? Y no Moni, por Dios, que lo despierten y que necesitamos que suba el bloque como sea. Luego también hay una realidad de las campañas electorales, porque aquí, por ejemplo, en Móstoles hay un despliegue exuberante de propaganda del PSOE, claro. Autobuses, farolas, marquesinas, un nivel de inversión económica
fortísima y la imagen corporativa que está utilizando el Partido Socialista en la campaña, en fin, los que hemos vivido ya algunas campañas sabemos que eso, y da la impresión de que se pretende sustituir lo que no has hecho durante estos dos años por unos últimos 10 días de mucho confeti, pero al final yo creo que la ciudadanía sabe distinguir, digamos, los fuegos artificiales del trabajo constante. Yo creo que también cabe destacar que tenemos que tener en cuenta que no todos los partidos tienen la misma estrategia de cara a la campaña. No todos van con ese ímpetu de intentar hacer mucho ruido y tomar el protagonismo y demás. Desde mi punto de vista, el lema del PSOE lo que nos denota es que toman una posición más paternalista, como habéis dicho ustedes, un poco más discreta y apelando, como dijo mi brillante compañero Jesús, al sentido común. Entonces creo que eso responde a una estrategia en sí de mantenerse apelando a ese raciocinio, por decirlo de algún modo, y que veremos cómo se manifiesta esa misma estrategia en el debate de hoy. Preguntan en el chat, Manuela Bergerot, por memoria histórica. Jesús, ¿lo has visto? Sí, lo tengo por aquí. La lanzamos. Venga, una pregunta. Me remango. BJ94 nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el contenido en materia de memoria histórica que lleva Mónica en el programa? Que apenas he escuchado hablar del tema y en el debate tampoco aparece. Bueno, memoria nunca aparece en los debates electorales, no es una cosa... Si los partidos democráticos que vienen desde el año 78 lo hubieran puesto sobre la mesa como correspondía, como un derecho fundamental, no estaríamos en las que estamos, y ahí nombro a todos los que vienen de aquella época y sobre todo a los que tienen en fosas comunes a día de hoy, que sigue habiendo 20.000 hombres y mujeres en fosas comunes en este país. En materia de memoria, pues sí que, y además lo hemos metido actividades y en agenda mediática durante la campaña, una de nuestras medidas en materia de memoria, que es la creación de un centro de memoria en Carabanchel. Estuvimos haciendo una visita en los antiguos terrenos de Carabanchel con todas las asociaciones que vienen trabajando desde hace muchísimos años para reivindicar un centro, primero, que homenajee y que reconozca a esos hombres y mujeres que de verdad lucharon contra la dictadura y son los que nos trajeron la democracia, y son hombres y mujeres que están vivos hoy y que, por tanto, tienen derechos fundamentales desatendidos en el presente, no es una cuestión de pasado, y también por una cuestión del derecho a la verdad de las generaciones más jóvenes en Madrid, que es el derecho a poder conocer esas experiencias militantes de cómo se trajeron los derechos y libertades que disfrutamos todas hoy en el presente. En el momento que la juventud conoce, tiene acceso a esas experiencias, toma conciencia de lo que cuesta conseguir los derechos y libertades y, por tanto, lo asume como propio y se compromete no solo a seguir defendiéndolo, sino a extenderlo en el futuro, ¿no? Bueno, por ese futuro también que soñaron aquellos hombres y mujeres que nos preceden en... Esa ha sido la... Bueno, eso lo hemos metido en campaña, pero obviamente nuestras medidas en el programa de memoria... Voy a ser breve, chicos, no os preocupéis. Que no, dale, dale. Pero esto es importante decirlo, es mi momento. El derecho a la memoria está fundamentado en cuatro pilares fundamentales que dice el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No lo decimos nosotras, lo venimos trabajando desde hace muchísimos años, y es el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y no es que no son cromos que puedes elegir cuál decides aplicar, ¿no?, en tu comunidad. Todos ellos están relacionados y todos ellos llevan medidas que deben articularse para realmente construir una cultura democrática frente a la cultura de la impunidad que hemos heredado. Creo que he resumido bien. Sí, es curioso que se tenga tan olvidada precisamente la memoria, con lo importante que es, pero bueno, ya mejoraremos. Sí, con más Madrid en el gobierno mejoraremos. Vale, pues creo que la actualidad también nos lleva a comentar el lema de Vox, ¿no? Por todo lo que ha estado pasando estos días, de Protege Madrid, vota seguro, con esos carteles, metiéndose con los menores no acompañados, etcétera. ¿Qué pensáis?
Yo, de todos modos, hay una cosa que llevo pensando todo el día y creo que se sigue cometiendo mucho el error entre los activistas en redes, la gente progresista y tal, que cae o caemos en la trampa una y otra vez y se termina multiplicando el mensaje. Porque fíjate yo que no he cogido el metro en estos días porque trabajo en Móstoles, pues he visto el he terminado viendo el cartel. No tengo a nadie en mis redes de Vox porque yo bloqueo a los bots de la ultraderecha y así, y claro, al final claro, siempre pasa esto, que terminamos claro, generando un efecto Streisand, que es justamente lo que buscan, y mucha gente lo sabe. Y aún así, yo mañana, que tengo pleno municipal y termino ya, hay una moción de Vox que voy a aprovechar para lanzar un mensaje en este sentido. De compañeras, compañeros, no les hagáis casito. Está hablando Pablo Perpiñá. ¿Ah, sí? Sí, no, pero lo que comentas, Gaby, es verdad. Compañero. O sea, igualito cuesta gastarte en anuncios en medios de comunicación, en tres o cuatro medios, que poner un anuncio en la Puerta del Sol y que aparezca automáticamente en todas partes al día siguiente. Es una estrategia inteligente, aunque en malas manos. O sea, inteligente, claro, pero de verdad todos somos responsables de lo que queremos amplificar. Todos somos responsables de lo que amplificamos. Y yo sé que es mucho más poderoso, pero también cortoplacista, el construir tu identidad en tanto a la confrontación con el otro. Eso es muy cortoplacista. Lo que tarda en construirse a largo plazo realmente es una cultura, ¿no?, de derechos humanos y esa cultura democrática en la cual no cabe... Para mí no tiene cabida. Lo que dice Gaby, yo siempre genero una imagen que es confrontar entre trincheras. Desde ahí no puedes construir algo, hay que salirse de ahí y realmente reclamar una y otra vez educación en ciudadanía, educación en derechos humanos, para salirnos desde ahí y no amplificarlo. Mira, y acabo de recordar, ahora que veo que estoy viendo la imagen de Telemadrid, una de las medidas que llevamos en el programa es que Telemadrid pueda tener contenido propio, generar contenido en materia de la memoria, ¿no?, del pueblo madrileño, por ejemplo. Muy interesante. Desde luego marcaría un cambio con respecto a lo que ha sido la Comunidad de Madrid a lo largo de todo este tiempo. Bueno, parece sí, que queda poco para que... Tenemos otra pregunta por el chat. El señor M. de Alvarado nos deja el siguiente comentario. Buenas noches a este equipazo de comentarista. Me gustaría preguntaros, ¿qué dinámicas podemos esperar encontrarnos entre Mónica y Pablo esta noche? ¿Se espera un acercamiento de posturas o una confrontación? ¿O creéis que dependerá de los bloques? ¿Qué opináis? O sea, voy a hablar en nuestra confrontación, en todo caso, nuestra oposición. El objetivo está clarísimo, es la derecha y la otra derecha. Vamos, clarísimo, no hay dudas. Sí, desde luego. Vamos, ese es el, yo creo que sí. Ese está siendo el tono de la campaña y está yendo muy bien. ¿Por qué cambiarlo justo hoy, verdad? Hombre, no, por favor. Claro. Pero es... Se ha hablado toda la campaña eso, de las diferentes sensibilidades de la izquierda, de que si estás más de acuerdo con un partido votes a uno, el otro votes a otro, pero está claro que el objetivo principal de la izquierda en esta campaña es sacar a Ayuso. No hay otra. Eso es. Todos. Oye, ¿creéis que es viable que suceda eso que han comentado algunos analistas, de que Vox termine tan absolutamente opacado por Isabel Díaz Ayuso que no consiga reunir el 5% de los votos? Sí, bueno, en un sistema electoral proporcional como es el que tenemos en Madrid puede ocurrir que Ayuso se coma a sus socios, muchos de esos votos no se computen, por lo que no le hagan llegar a la mayoría absoluta y al final se vea superado por el otro bloque. Claro que puede ocurrir. Y bueno, vamos, es que yo de hecho... Habla, Manuel, habla. Perdón. No, dale, Darío, dale, que hablo mucho, que tengo mucho peligro. Nada, iba a decir eso, que de hecho es lo que viene pasando desde hace meses, que el PP con su discurso, que ha virado totalmente a la derecha, se ha comido mucha parte de esa ultraderecha y Vox lo que ha hecho ha sido bajar. De hecho, algunas encuestas como la del CIS ya veis que les han dado resultados muy próximos al 5%. Así que dependerá mucho de la postura que tome hoy el PP, de si intenta apropiarse de ese ultraderecho, de si fija un límite a la derecha para darle también espacio a Vox y poder llegar a gobernar. Sí, además he visto varias encuestas esta semana que ponían a Vox, perdona Jesús,
en torno al 7%, y eso teniendo en cuenta el margen de error de las encuestas, en fin, no sé, puede ser que se queden bastante erráticos. Sí, lo que iba a decir era en relación a lo que acabas de comentar. Sin duda, fíjate si es importante esto que estamos hablando, que el propio Vox se ha dado cuenta y ha pasado a una ofensiva brutal en cada acto y en cada campaña, intentando llamar la atención, e incluso han dejado de lado la promoción de su candidata para promocionar la marca. Y a mí esa reacción me parece que algo de, no le voy a decir miedo, pero sí algo de respeto a que les pueda ocurrir esto que estamos hablando, sí que tienen y están sufriendo, de ahí que están haciendo todo esto. El otro día nos recordaba a Mónica como una vez en la Asamblea de Madrid Ayuso reconoció abiertamente que ella perfectamente podría llevar las medidas de Vox en su programa. O sea, que se sentía totalmente identificada. Yo creo que Ayuso es la candidata de dos partidos. De hecho, si no me equivoco, Ayuso lleva en su programa electoral el hecho de la libertad para que los padres elijan lo que estudian sus hijos. Es decir, que se abre directamente en su programa electoral al pin parental de Vox. Sí, y eso que enviamos, no sé si visteis al inicio, bueno, en pre-campaña, que lanzamos una propuesta, ¿no? Un compromiso a los demás partidos para evitar después del 5 de mayo que se pudiera, bueno, como ha sucedido en Murcia, ¿no? Con la Consejería de Educación, Vox. Y, bueno, Ayuso no dio una respuesta pública, así que no sabemos, no dio la cara, como tampoco quería dar la cara hoy en el debate de la televisión pública madrileña. Como ya no dio la cara en el debate de 2019, si no recuerdo mal, que había una silla puesta en vez de la principal persona que podía ocupar el puesto, pero bueno. Sí. Vale, pues hemos comentado todos los... bueno, no hemos comentado todos, pero nos estamos dejando el más importante, por lo que de verdad importa. Es un poco raro que hable yo, ¿no?, de eso. Hombre, pues tú has estado ahí, seguro que nos puedes contar algo que no sepamos. Pues es que yo creo que lo que hemos hecho ha sido leer la realidad de lo que ha sucedido el último año en Madrid y leer... Uy, se nos ha ido Gaby, se ha quedado sin... no ha apagado la internet. Ahora lo recuperaremos. Adiós, Gaby. Pues en realidad es eso, yo creo que hemos leído la realidad del último año, ¿no? Hemos sabido leer lo que le estaba preocupando a la gente, ¿no? De la incertidumbre, el miedo, saber dónde la pandemia ha puesto sobre la mesa realmente cuáles son las preocupaciones vitales de la gente. Además del miedo a la inseguridad sanitaria vital, ¿no? También saber si se puede llegar a pagar el alquiler, si se puede comprar... Si hay que elegir entre pagar la luz o poner un plato de comida a tus hijos, si tus hijos van a tener un dispositivo para poder tener derecho a la educación a través de la teleeducación. En realidad hemos recogido lo que se estaba hablando en el último año en Madrid. Había que ponerlo sobre la mesa y también llevarlo a... ¿no? A negar la realidad hubiera sido como lo que hace el PP y Vox en la Asamblea cuando le negaban a Mónica lo que ella venía de vivir en las UCIs en plena primera y segunda ola. No sé qué os parece a vosotros. Yo creo que los politólogos analicéis el lema. Sí, yo lo que iba a decir es que básicamente me parece acertado porque justo lo que tú dices se resume en el lema, que es lo concreto, ¿no? Lo cotidiano, lo que de verdad puede cambiar tu vida, porque, por poner un ejemplo bastante raso, es bastante más importante que el autobús que pasa por tu barrio, que te va a llevar a tu trabajo, pase con una frecuencia decente y que tú llegues al trabajo en un tiempo X y no estar hablando constantemente de paranoias españolistas y de enemigos inventados, que es que ya hemos escuchado ese discurso mucho y creo que es importante que se recoja ese guante y que haya un partido que, como dice la propia Mónica, miles de Davides vencen a un Goliat, ¿no? Y es lo que es lo que es Madrid, miles de Davides. Exactamente. No sé qué piensan los compañeros. En el ámbito de elecciones a la comunidad autónoma, precisamente retomar esa cotidianidad, yo creo que da muchísima más fuerza y tiene muchísimo sentido a la hora de captar los votos de la ciudadanía. Uy, se me mueve el ordenador.
A mí me gusta que, por lo que de verdad importa, invoca un poco el ámbito político madrileño, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo voy a hacer una vez más, pero en Móstoles hay un barrio que lleva más de 7 años esperando un centro de salud. Y siempre es dificilísimo colocar eso en la agenda política madrileña, porque parece que el pueblo de Madrid tiene que vivir continuamente opacado, claro, por ser la capital de la, sí, de la corte, ¿no? Entonces aquí es todo comunismo, libertad. Bueno, pues como esas grandes tal, y no hay tiempo para atender al centro de salud que falta en un barrio de más de 12.000 o de 13.000 habitantes, ¿no? Y eso multiplícalo, claro, por un montón de barrios y de espacios urbanos, sí, y no urbanos, sí, en toda la comunidad. Sí. Es que la grandilocuencia y las categorizaciones tapan la realidad de lo que realmente está viviendo y lo que y tapa las condiciones de todos los servicios públicos, ¿no? En Madrid en el último año. Sí, el tema del desequilibrio regional es central y se les llena la boca de Madrid es la comunidad más rica, la que más crea, la que más próspera, y es la más desigual. O sea, sí, el centro de Madrid está muy bien, pero vete a Parla, vete a Navalcarnero, vete a Titulcia, que está en la esquina del mapa y nadie sabe quién son. De hecho, creo que Darío se ha estado repasando los datos del trabajo de la gente de Defiéndete 4M, que indica claramente... Sí, buenísimo. Indica claramente el problema que hay, ya no solo de falta de servicios públicos, sino de los problemas que tienen los partidos para apelar a toda esa gente. Nosotros precisamente, perdón, Darío. No, sí, no iba a decir nada, iba a decir, sí, vamos, iba a darle la razón a Jesús sin más. No, es que ese informe que si estás analizando, precisamente en eso nos hemos basado también un poco para toda la estrategia que estamos haciendo desde Más Madrid para poder movilizar el voto de las personas migrantes, que está siendo, bueno, siempre es clave, pero también es otra de esas cosas invisibilizadas, ¿no? en las campañas electorales y en las elecciones. Y nos hemos encontrado con comunidades, sobre todo de compañeros y compañeras latinoamericanas que tienen la nacionalidad, ¿no? Porque sabéis que existe la doble nacionalidad con muchos países de origen en América Latina y muchos de ellos ni siquiera sabían que podían votar en las comunidades autónomas. Luego también es cierto que los extracomunitarios no votan, bueno, hay una... Pero ese informe está muy bien y me ha recordado a ese trabajo que hacemos, ¿no? Para garantizar también el derecho a derechos de ciudadanía, derecho de voto de las personas migrantes en... Y además tanto que también se han revelado, ¿no? como ese hilo que ha tejido comunidad también en pandemia, que precisamente han puesto para el bien común esa facilidad o esa capacidad que tienen de salir adelante en la incertidumbre, ¿no? Y como hemos visto cómo han formado parte, por ejemplo, la comunidad bangladesí en Lavapiés, en ese banco de alimentos y en el reparto no solo de alimento en la emergencia alimentaria, sino también en las redes de apoyo y de intérpretes, porque cuando esa comunidad, por ejemplo, no ha tenido intérpretes para poder tener asistencia sanitaria, entre ellos mismos han hecho labores de intérpretes en los centros de atención y de atención primaria y en los hospitales. Creo que merece la pena resaltar lo que acabas de decir, Manuela, en cuanto a los inmigrantes, porque en entornos de campaña electoral siempre el discurso político suele estar centrado a que el receptor de ese mensaje político sea la población en cuanto a la inmigración. Pero pocas veces escuchamos un discurso político en campaña que esté articulado para esa población migrante que ya está sentada aquí. Estamos olvidando de un grupo muy numeroso en nuestra población y claro, yo creo que está siendo completamente ignorado y es muy potente si se construye un discurso que también consiga articular sus intereses y se sientan escuchados. Sí. Bueno, esto tiene pinta de que empieza, ¿eh? Chicos, chicas. Le vamos dando. Ahora es cuando Manuela nos manda a callar y eso. O desaparezco. ¡Qué nervios! Hay nervios, ¿eh? Vale, pues voy cambiando plano, le voy dando. Si queréis ir hablando, pues nada, desmuteáis el micro y decir lo que os venga en gana, menos cuando abra a Mónica, no sea que os vaya a dar con la chancla a la señora Manuela. De acuerdo. Thank you.
¡Mónica García! Uy. Vale, pues ya tenemos la señal puesta. Se ha hablado en Francia porque ha habido una diferenciación importante. Por lo tanto, lo que va a pasar... O sea, ahora mismo está ya la señal del debate en... El debate autonómico... ¿En dónde? ¿Ustedes la pueden ver por acá? Sí, está puesta. No, se os está oyendo, ¿eh? Yo os aviso. Por el canal de Twitch, claro, todo lo que hablemos se oye. O sea, yo sigo viéndolo por mi pestañita en el navegador de Telemadrid, ¿no? Exacto. De momento, si quieres ponerte la voz del debate. A punto de comenzar. No ha empezado todavía. Están haciendo todavía, están asesores ahí junto a los candidatos y candidatas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Despertad, pueblo de Madrid, despertad. Móstoles, Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Valdemoro, Pinto, Ciempozuelos, Aranjuez, Parla, Villaverde, Orcasitas, San Blas, Retiro, Centro. Se ve por los sitios por los que paro yo, ¿no? Vamos, equipo, vamos. Venga, aquí hay pueblo, que se note. Qué momentos de tensión, ¿verdad? Y con el asesor y minutos antes de empezar, eso es un agobio de la leche. Sí. Qué mal lo paso en las campañas electorales y lo que me gustan. Y una cosa muy interesante antes que hablábamos del posicionamiento, Rocío Monasterio está entre Pablo Iglesias y Mónica. Sí, y además con una americana de color violeta, que me llama mucho la atención. Además, si seguimos con el posicionamiento, Iglesias y el candidato de Ciudadanos están en los extremos. Sí, están en los extremos como seres residuales. Va a empezar, muteamos micro. El que quiera hablar, pues que se desmute y que diga lo que quiera. Vale. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese plató cuando el debate para queda congelado 6 minutos y los asesores se acercan? Van a poder seguirlo a través de Telemadrid. El debate seguirá en un último tramo en el que hablaremos de pactos y en el que los candidatos tendrán que aprovechar ese último minuto de oro. Y después, recuerden, aquí en Telemadrid, quédense, porque vamos a analizarlo en un programa especial en el post-debate en el que difundiremos una encuesta especial que va a comenzar a elaborar Sigma 2 en apenas unos minutos. Comienza la cuenta de atrás, comienza el debate en Telemadrid. Buenas noches, José Móstoles. Estoy buscando lo de subir el volumen de la señal, no te preocupes, lo voy a intentar solucionar. Empieza el debate. En Telemadrid y en Onda Madrid, bienvenidos al gran debate a 6 en la radiotelevisión pública madrileña. Sabemos que por el momento político, social, económico, lo que va a ocurrir aquí en los próximos minutos va más allá de los límites de la Comunidad de Madrid. Por eso, hoy, esta señal está ya siendo transmitida en toda España. Gracias también a la tele pública, a Radio Televisión Española, gracias a La Sexta, a 13 Televisión y a todos los medios y compañeros que están difundiendo esta señal por todo el país y más allá de sus fronteras.
María Rey. Compañera, buenas noches. Buenas noches, John. Buenas noches a todos. Nuestro objetivo es que ellos, los seis candidatos, expliquen sus ideas, las expongan y también las contrasten para que ustedes en sus casas puedan sacar sus conclusiones. Así que hemos estructurado este debate de tal manera que ninguno de los temas que nos importan a todos se quede fuera. Y como es lógico, les vamos a pedir que empiecen analizando esta situación de esta comunidad en pandemia, este Madrid en pandemia que tanto nos ha cambiado a todos, pero también necesitamos propuestas de futuro, necesitamos respuestas para la crisis social, para la crisis sanitaria y para la crisis económica. Así que arrancamos ya. Muy buenas noches, candidatos. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Telemadrid, a Onda Madrid, a la tele pública. Es un placer tenerles aquí. Ya han visto la gran expectación. Saben que hace apenas 2 años que tuvimos las últimas elecciones y la ley nos convoca de nuevo dentro de 2 años. Pero esto es todo menos unas elecciones de trámite. Todos tenemos la sensación de que estamos viviendo un momento político clave. Vamos a pedirles que para arrancar este debate empiecen presentándose ustedes y sobre todo presentando su objetivo para el 4 de mayo. Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos. Usted comienza este debate. Usted dejó la vicepresidencia del Gobierno de España hace unas semanas para embarcarse en esta aventura autonómica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ofrecer a los madrileños? Estas elecciones son muy importantes y quiero dirigirme a los trabajadores y trabajadoras que están siguiendo este debate. El día 4 es martes, es un día laborable. Quiero recordarles que tienen derecho a que sus jefes les den un permiso retribuido de hasta 4 horas para poder votar. Si alguno de los jefes no les quiere dar este permiso, podría estar cometiendo un delito electoral. Hemos habilitado un buzón, mi jefe no me deja votar, @unidaspodemos.info, donde asesoraremos a todo el mundo. Costó mucho conseguir el derecho al voto, que nadie piense que os lo puede robar. Rocío Monasterio, la candidata de Vox, el partido que se estrenaba en las anteriores elecciones, pero conseguía votos clave para formar gobierno. ¿Cuál es el objetivo que se marca ahora? Buenas noches. Todos los que hoy están aquí comparten 3 cosas. Todos se han puesto de acuerdo para restringir las libertades y aprobar un toque de queda arbitrario. Todos se indignan cuando denunciamos que un MENA cuesta 4.700 euros al mes. Y todos han votado juntos incrementarse las subvenciones a los partidos políticos en la Asamblea de Madrid. Y todo esto mientras ustedes, los madrileños, estaban este año encerrados sin poder trabajar, sin poder ver a sus seres queridos y, en muchos casos, sin poder enterrar a sus mayores. Mónica García, candidata de Más Madrid. Hace apenas 2 años que nació su marca electoral, entonces con la cabeza de Íñigo Errejón, de Manuela Carmena. Ha estado 2 años en la Asamblea. ¿Cuál es ahora su propuesta para Madrid? Bien, yo quiero empezar dando un abrazo a los familiares y a los amigos de las víctimas del COVID, a todos aquellos que están ahora luchando contra el COVID y a todos los que nos han cuidado durante la pandemia. Me quiero presentar, soy Mónica García, soy médica del Hospital 12 de Octubre, soy madre de 3 críos y vengo a este debate por primera vez. Vengo con ilusión y con ganas de centrarme en lo importante. Y lo primero que quería pedirles a la señora Ayuso que retire los insultos que le ha dedicado a la gente que pasa hambre en nuestra comunidad. Pues en este primer turno solo van a fijar ustedes sus objetivos. Inmediatamente después le daremos la palabra para que empiecen a debatir, pero el turno es ahora para Isabel Díaz Ayuso, para la que actualmente preside la Comunidad de Madrid, quien tomó la decisión de adelantar las elecciones. Explíquenos por qué estamos hoy aquí, por qué tenemos que enfrentarnos o que afrontar unas elecciones el 4 de mayo. Efectivamente, muy buenas noches a todos. Estamos aquí porque los madrileños, todos los ciudadanos que trabajamos y vivimos en la Comunidad de Madrid, hemos pasado 2 años muy difíciles, hemos sufrido mucho, hemos perdido a seres queridos y ahora está en riesgo el futuro de la Comunidad de Madrid y que nos cambien por la puerta de atrás nuestro modelo de sociedad. Así que he decidido convocar estas elecciones para que sean precisamente los ciudadanos quienes libremente deciden cómo quieren vivir de aquí hacia adelante. Yo he decidido tratarles como adultos, como hemos hecho durante toda la pandemia, y quiero tener fuerza para que esta vez sí me dejen gobernar en libertad y para que esta vez sí la Asamblea de Madrid no frene las bajadas de impuestos, las deducciones fiscales y todas aquellas medidas que necesitamos para salir adelante después de este año y medio de tantísimo dolor.
Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista. Usted también repite, como algunos candidatos hoy aquí en las elecciones. En las pasadas su lista fue la más votada, pero no pudo gobernar. ¿Qué es lo que viene a ofrecer hoy a Madrid? Bueno, este PP lleva gobernando 26 años en la Comunidad de Madrid. Ha debilitado los servicios públicos con recortes, privatización y corrupción. Y desde luego, cuando llegó el momento de la verdad, se desplomó este modelo y llegamos a la tragedia de 6.200 personas fallecidas en las residencias. Esto no es gestión, esto es su ideología. Y yo lo que digo es que el 4 de mayo no vamos a elegir con quién vamos a salir a tomar algo, sino que vamos a elegir quién está preparado para liderar la recuperación. Y yo quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid, de un gobierno serio, de un gobierno honesto, de un gobierno progresista. Señor Val, Edmundo Val es el candidato de Ciudadanos a la Asamblea, pero también es el portavoz parlamentario de Ciudadanos. Usted ha recogido el guante de Ignacio Aguado. ¿Soy yo o había nervios en Gabilondo? ¿O ahora no hablamos? Por la política yo creo... nervioso Gabilondo. Sí, sí, yo creo que se lo nota un poquito también. Y sobre todo, mire, sí. Afortunadamente nos encontramos con que las encuestas están diciendo que el PAC de Gabilondo y de Iglesias no va a gobernar. No vamos a tener una fotocopia del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. Estas elecciones de lo que van es de si en el Gobierno está Ciudadanos o está Vox. Es decir, si va a estar la experiencia, el talento y la capacidad de Ciudadanos o si esto va a ser un experimento con Vox. Y mire, nosotros ya hemos estado en el mejor Gobierno posible de la Comunidad de Madrid y de esto es de lo que va a ir este debate. Hechas ya las presentaciones, hemos sido flexibles en la presentación con los tiempos, pero sean rigurosos. Todos van a tener el mismo tiempo, recuerden, cuando les hagamos la primera pregunta... Bueno, pues parece que Vox va fuerte, ¿no? Ya desde el principio, ya están metiendo ahí su discurso incendiario. Se abren y queremos hablar ya para empezar de el Madrid en pandemia. De los 6 partidos que representan ustedes aquí, la mayor parte han tenido responsabilidades de gestión, bien sea en el gobierno central, en gobierno de coalición, en el gobierno autonómico. Queremos que nos hagan el bloque de la pandemia. De lo que se ha hecho y de cómo está Madrid, María. Y ahora este es el que iniciaba Mónica. Y mi pregunta para ella tiene que ver con la situación actual de la pandemia, 400 casos por 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas, esa es la incidencia, más de 500 personas... No, Mónica abre el sanitario, que creo que era el 3. La presidenta de la Mónica abre el segundo, que es el reto sanitario, y cierra el tercero. Pero usted quiere acabar con todos los límites, explíquenos cómo combatimos esta circunstancia sin ningún límite a la movilidad y al horario. Miren, los españoles hemos sufrido la peor crisis y estamos sufriendo la peor crisis económica, sanitaria y social en décadas. Y hoy aquí se presentan algunos partidos que tienen la desfachatez gobernando en la nación de habernos llevado a las peores cifras de muertos, a 100.000 muertos en España, y se atreven a venir aquí a dar lecciones. Los que además han arruinado los comercios, han arruinado las empresas, han dejado abandonadas a miles de enfermos en las residencias, que no intervinieron, que ni siquiera les dieron medicamentos, ni batas, ni la opción de estar con sus familiares en los últimos minutos. Y tenían la desfachatez, además, de decir que estaban en su chalet de Galapagar dedicados a ver películas o series de Netflix al ritmo de 30 muertos por capítulo. Y esto es... El señor Pablo Iglesias. Pronto empiezan a sacar cosas. Pretende ahora venir a arruinar Madrid. Y este es el partido del señor Gabilondo, el partido que gobierna en la nación. Y estos son los que nos decían que venían a ser los de los cuidados, los que abandonaron a nuestros mayores en las residencias, los que venían a decir los del escudo. Pues se le ve un buen montoncito de papeles ahí, ¿eh? A Rocío Monasterio, puede ser un mercadillo. Y ahora ni a nadie le escucha el teléfono. Y estos son los de la igualdad, los que, claro... Sí, bueno, cualquier asesor te diría que contra menos papeles mejor, porque es que te puedes liar muy fácilmente. Somos partidarios de abrir Madrid, de quitar todas las restricciones y dejar a los madrileños trabajar y ganarse el pan. Pablo Iglesias. Miren, yo creo que más allá de los insultos y
lo que diga cada cual, es muy importante en algo como esto aportar datos oficiales. La Comunidad de Madrid es la primera comunidad de España en casos totales de afectados por la COVID, más de 600.000, 601.592. Es la primera comunidad autónoma de España en total de casos de hospitalización, casi 90.000. Es la primera comunidad autónoma de España en total de casos atendidos en unidades de cuidados intensivos, casi 6.500. Es la primera comunidad autónoma de España en fallecidos por coronavirus, casi 15.000. Es la primera comunidad de España en porcentaje de camas ocupadas actualmente, casi el 13%. Es la primera comunidad de España en porcentaje de unidades de cuidados intensivos ocupadas actualmente, 36%. Madrid figura entre las ciudades europeas con mayor número de muertes por millón de habitantes, 2.207, más que Londres, que París, que Roma o que Berlín. Estos son datos objetivos y no son discutibles, y van más allá de la opinión de cualquier candidato. ¿Saben por qué estos datos se producen en la Comunidad de Madrid? Porque para el Gobierno de la Comunidad de Madrid la pandemia no era una desgracia, sino una oportunidad para intentar hacer caer al Gobierno que llamaban socialcomunista. Y los madrileños y las madrileñas no se merecen que por el intento del Partido Popular de recuperar el poder en el Estado tengan que avergonzarse de tener los peores datos de España en la gestión de la pandemia. Les aconsejo que se guarden tiempo, porque si no, luego... Si... Y ahí la equidistancia cómplice del lugar en el que estamos, lanzándose en la guerra civil a la cara. Lo que les venía diciendo en mi intervención inicial, ya lo están viendo, la política de enfrentamiento, la política de bandos, la política de la guerra civil que tenemos aquí representada magníficamente con el señor Iglesias y con la señora Monasterio. Pero además una falta de utilidad absoluta en relación con la pandemia, pues simplemente hacer constar cómo Vox ni siquiera participó en la elaboración de los presupuestos generales del Estado o en los proyectos de reconstrucción nacional. Yo, sinceramente lo digo, me niego a pensar que la única posibilidad que tiene luchar contra el señor Iglesias o contra el señor Sánchez sea Vox. Hay una opción sin bandos, hay una opción central, hay una opción de libertad para todos. Y a mí, sinceramente, que con lo que está pasando en este país, con el drama que estamos viviendo, se dediquen ustedes a politizar el dolor, a utilizar los datos como hace el señor Iglesias, únicamente para arrojárselo a la cara a la otra persona, me da muchísima pena. Yo no me voy a resignar a eso, señores. Yo voy a traer propuestas, voy a dejarme los eslóganes, voy a dejar de utilizar las vacunas como un arma política de unos contra otros. Los científicos nos piden que dejemos de utilizar la política en la vacuna y en la pandemia. Yo he venido aquí a hacer propuestas. Tengo 150 puntos en mi programa y en esta campaña ya he hecho muchas propuestas. Espero escuchar las suyas. Mónica García. Bueno, yo es que creo que los datos no se arrojan. Los datos, para empezar, se ponen sobre la mesa y son los que hacen el balance de esta pandemia. La realidad es que la Comunidad de Madrid ha liderado los datos peores de toda la comunidad en contagios, en UCIs, en fallecidos en residencias. Realmente no sé de qué podemos estar orgullosos en la Comunidad de Madrid. Cuando necesitábamos rastreadores, hemos contratado curas. Cuando necesitábamos profesores, ustedes les han echado. Cuando necesitábamos docentes, cuando necesitábamos sanitarios, ustedes han hecho un hangar sin sanitarios. Cuando necesitábamos salvar vidas, ustedes salvaron la Navidad. Cuando necesitábamos cuidar a los mayores, ustedes les abandonaron. Y cuando necesitábamos una presidenta que nos estuviera cuidando, hemos tenido a una presidenta que ha estado enfocada única y exclusivamente a confrontar con el señor Sánchez y a hacer política nacional. Necesitábamos otra cosa en la Comunidad de Madrid. Hemos tenido a la presidenta Nini, porque además de estos datos sanitarios, hemos tenido también unos nefastos datos económicos. Hemos sacrificado nuestra salud en plena pandemia para además tener un supuesto milagro económico, que el único milagro que hemos visto ahora mismo es en las UCIs. Señora Ayuso, supongo que... Bueno, a lo mejor no se lo crean mis contrincantes, pero yo no traje el virus. Bueno, ¿qué os ha parecido la primera intervención de Mónica? He sido fuertemente golpeada por un virus que empezó asolando China, que pasó después por Italia y que entró por el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, sobre el que no ha habido ningún tipo de control. Durante la primera ola, que esto estaba en manos del Gobierno de la Nación, el número de muertes y el número de contagios y el problema en las residencias y el bloqueo fue catastrófico, pero fue de todos, porque las muertes son de todos. Y a mí me importa lo mismo una persona que fallece en Galicia que una persona que fallece, por ejemplo, en Andalucía. Lo que hizo este Gobierno es echarse a las espaldas la responsabilidad de salir a por el virus. Y creamos en 48 horas un hospital que, por supuesto, a los lados no dudaron en criticar. Y después pusimos en marcha el Hospital Enfermera Isabel Zendal, un hospital público que los que están a mi lado, a la izquierda sobre todo,
no dudaron en intentar boicotear y en montar protestas. Un hospital público que ya ha sanado entre uno y otro a más de 8.000 personas. Compramos 5 millones de antígenos. Y sobre todo lo que hicimos fue ir en zonas básicas de salud estudiando las aguas residuales del canal Isabel II. Esto que ha permitido que Madrid, si se compara de manera mezquina, pues con otras comunidades autónomas, con otras densidades u otra situación, puede dar esas cifras. Pero es que es absolutamente falso. Y yo le reto a mis contrincantes que a lo largo de estos días me demuestren que es verdad lo que dicen. La mortalidad en Madrid, ni siquiera en la primera ola, fue superior a las demás comunidades autónomas. Fuimos las cuartas, pero en la segunda y en la tercera, además de no arruinar a la sociedad madrileña, de no encerrar y todavía causar más daño a las personas que estaban solas, por culpa sobre todo de esos cierres indiscriminados, sacamos adelante algo que además ha sorprendido a muchos medios de comunicación internacionales, y Madrid se tiene que comparar con Berlín, con otras muchas capitales, donde nos están llamando para preguntarnos cómo hemos conseguido ir contra el virus sin tener que rematar a la maltrecha economía madrileña de la que desde luego la izquierda gestionó poquita. Ángel Gabilondo. Los datos son malos, no hay que darle más vueltas. Una población del 14,3% y fallecidos 19. Vamos a escuchar a Gabilondo y abrimos, ¿no?, ronda. Diciendo a partir de eso qué podemos hacer. A mí lo que me llama la atención es la actitud. Y no, la actitud que no es una actitud de gestión. Sí, no es una actitud que yo entiendo que es más bien una actitud de su ideología. Porque si uno mira las órdenes de traslado que no se dieron o se dieron, sus decisiones sobre la sanidad y la residencia, pues yo traigo esta carta que ha sido citada tantas veces. Es que hoy hay que hacerlo públicamente. Esta carta del consejero Reyero al señor Escudero, consejero también. En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas de grado 3 de dependencia y, en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente les discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que pueden ocasionarnos problemas legales en el futuro. Estas órdenes eran terribles. Y estas órdenes de no llevar a los hospitales a la gente de las residencias. Deje que, una vez leído esto literalmente, todo esto no sucedió por casualidad. Es una mentalidad, una forma de entender la política, una forma de entender la relación con los demás. Y esto lo hemos tenido durante muchos años en la Comunidad de Madrid. No es gestión, es su ideología. Y lo que tenemos que hacer, a nuestro juicio, es acabar con esto en estas elecciones. Señor Valle, esa carta la firmaba un consejero de su partido, el consejero Reyero, que ya no está en el Gobierno de Madrid, que lo dejó antes de que se disolviese la sala. Bueno, pues yo en la primera ronda me ha gustado bastante. He visto sólida y fluida a Mónica García. También me ha gustado la exposición de Pablo Iglesias, la verdad, poniendo todos esos datos encima de la mesa. Y al que he visto así como más nervioso, más temblón, ha sido a Ángel Gabilondo, que espero que se vaya pasando, pero parece que ha empezado fuerte el debate, ¿no? De hecho, Gabilondo se ha pasado 2 minutos leyendo un papel. Empezar leyendo un papel ya malo. Y coincido con lo que habéis marcado. Además, recojo un comentario que ya pusieron en el directo de Twitch, José Móstoles, que nos dice que Mónica tiene la ventaja de que ya tiene ganado el relato de la lucha contra el COVID. Y es algo que quería remarcar. Su discurso siempre hace referencia a su posición como sanitaria, y en un contexto de pandemia como lo que estamos viviendo, es que le viene como anillo al dedo. Entonces, esa es la gran fortaleza. Por otro lado, igual que dijo Darío, la intervención de Pablo Iglesias me ha parecido también muy adecuada, sobre todo el primer minuto que le han dado cuando ha hecho referencia al derecho laboral de acogerse a votar. Me ha parecido una muy buena manera de empezar para remarcar su posicionamiento con la clase obrera. Y, de nuevo, Gabilondo para mí ha sido el más flojo en las intervenciones que se han dado en este bloque, porque, como decís vosotros, no solamente se le notaba nervioso, sino que se ha apoyado muchísimo en leer el papel, y, en general, su discurso ha hecho que la gente desconecte escuchándolo. Estoy segura, al menos me ha pasado a mí. ¡Habla Mónica! ¡Eso iba a decir! ¡Vamos, son las de la Comunidad de Madrid, realmente dramáticas! Esto yo ya lo he vivido. Yo he visto en mi hospital cuando los pacientes se tenían que despedir por teléfono de sus familiares, cuando no teníamos camas en las UCIs. Y ustedes, tanto usted como su consejero, ahora número 2 de su lista, me decían en la propia asamblea que estaba mintiendo, que era mentira, que los hospitales no estábamos colapsados, que teníamos muchas camas de UCI, que no teníamos problemas ni de cama ni de personal. Mire, el divorcio
entre su política y la realidad de lo que hemos vivido en los hospitales, en los centros de salud y en los barrios es lo que me hace tener cada vez más ímpetu para que usted no vuelva a la Puerta del Sol. Rocío Monasterio. Bueno, a mí me resulta llamativo que aquí el señor Gabilondo venga a decir que ellos estaban pendientes del virus cuando los de su gobierno, cuando el 24 de enero yo pedí controles en Barajas. El 24, muy bien, Mónica. Menudo repaso. Y además con mucho aplomo, me encanta el aplomo que tiene, la forma de, tiene una fuerza en la comunicación muy importante. Mientras Rocío Monasterio, cuando la miro, me da la impresión que me mira y me da miedo, me parece inquietante la forma de relacionarse solo con la mirada, ya, me resulta absolutamente inquietante, como para darle un presupuesto de una comunidad autónoma o de una consejería. Sí, a mí me gustaría comentar que no había visto nunca debatir a Edmundo Val y le veo bastante suelto. La izquierda nos llamaron xenófobos. Fue una pena que la señora Díaz Ayuso Mónica habla totalmente legitimada de venir de la zona cero, ¿no? De la pandemia. Y el convencimiento, claro, de eso te da una potencia, te da una honestidad, claro, que no, y no necesitas lanzarla, efectivamente. Solo abrir los ojos. Los cerraron tarde. Y total. Esto fue el papel que hizo Vox en la Asamblea de Madrid. Pero claro, mientras que unos nos llamaban xenófobos, otros no nos escucharan. Y esto ha tenido consecuencias gravísimas para todos los madrileños, que somos las que vemos hoy en la Comunidad de Madrid. Pablo Iglesias, recuerde que usted cerrará este epígrafe, pero adelante. Le queda 1:40. He estado escuchándola atentamente, señora Ayuso. Usted es presidenta de la Comunidad de Madrid. Permítame que le haga una pregunta. No sonría. Este es el cierre del bloque. ¿Ha sido sabido en la Comunidad de Madrid? No sonría. 20.000. ¿Cuántos ha habido en España? Entonces, si ha habido 20.000 en la Comunidad de Madrid... ¿Cuántos ha habido en el Gobierno de España? ¿Puede usted decir alguna comunidad... Escúcheme, España? Estoy en mi turno, bueno, de palabra. Pues ¿puede usted decir alguna comunidad autónoma en España en la que haya habido más fallecidos que en la Comunidad de Madrid? No, ¿verdad? Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas. ¿Usted cree que esto es serio? No sonría, estamos hablando de fallecidos en la Comunidad de Madrid. Usted acaba de decir antes que los datos de Madrid son envidiables. ¿Usted cree que es decente tomarle el pelo a la ciudadanía cuando hablamos de personas que han perdido la vida? ¿Usted cree que es decente decir que esto es un problema del aeropuerto? ¿Sabe por qué? Madrid encabeza todas las cifras más mortíferas en lo que se refiere al coronavirus. Porque hay comunidades que gobierna el Partido Popular que no tienen esas cifras. Yo he llegado a acuerdos con comunidades del Partido Popular para revertir los recortes en dependencia y con la patronal y con la COE, con todas las comunidades autónomas, menos con una, la suya. Porque ustedes no se preocupaban de los ciudadanos de esta comunidad, sino de hacer caer al gobierno. Y por eso usted está haciendo algo que es indecente en un debate, que es mentir. Y mentir con algo que todo el mundo puede comprobar, como son los datos, señora. ¿Sabe por qué sonrío? Porque es usted un personaje que es de todo menos creíble. Una persona muy poco querida en Madrid. Si va usted de verdad por los barrios humildes, si se pasea usted, por ejemplo, por Mercamadrid, le dirá a la gente de la calle lo que piensa de su política de datos de muertos y usted me ha venido en un si taxi una persona que va siempre con una corte que le ha faltado un coche para la niñera. Yo le pido respeto del mismo modo que yo se lo he tenido a usted. Y yo sonrío porque usted solamente da vergüenza ajena. Están todos utilizando el dolor de las familias. Señor Gablondo, usted que iba para defensor del pueblo, yo le puedo asegurar que si de mí depende, jamás lo será. Usted que ya está haciendo las cajas en la Asamblea de Madrid. Porque ustedes utilizar todos el dolor de las familias, como dijo el PSOE, vamos a retorcer el dolor de las residencias para ver si así sacamos rédito político, eso es lo que se está haciendo. El 70% de los mayores fallecieron en hospitales y el 30% en las residencias. Nadie se alegra de lo que ha pasado aquí, pero ¿saben lo que les digo? Que soy la única de los 6 que estuvo al frente de la Comunidad de Madrid en los momentos más difíciles y ustedes, salvo insultar, no hicieron nada. Y, por supuesto, el señor Iglesias ni se pasó por una residencia, ni vino a un hospital, ni tiene empatía, ni es creíble. Es usted una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera coger el escaño. Es lo más mezquino que hay en política española. Gabilondo. Bueno, yo veo que aquí hay algunas personas que se sienten muy solas. Desde luego la señora Monasterio... Bueno, por lo menos Ayuso no se está escondiendo. También era una oportunidad para ella de intentar hacer algo decente con sus capacidades comunicativas. Bueno, si están los dos solos... Con sus capacidades para insultar. Vamos, para ser mezquina, pero a niveles insospechados. Sí, pero eso ya es más del argumentario, ¿no?, del partido. Digo...
todo el mundo esperaría que se equivocara en cada frase y ahí está. Lo que pasa que a mí me da la impresión de que ahora mismo tiene como fuego por dentro y como que la ha crecido el cabreo y como le gobierne esa emoción a lo largo del debate, ojo que aquí puede haber gol en las gaunas y puede pasar de todo. Estoy de acuerdo. Es una macarra. Utilizando los muertos o dolor ajeno. Yo no lo he hecho jamás en mi vida. Y no lo voy a hacer, pero no pasa. Por cierto, se ha quedado Picueto Gabilondo con lo del defensor del pueblo. También que usted está fijando mi futuro, pero bueno, ya le pediré permiso. Sí, con la contestación que le ha metido ante la presentadora del decreto firmado por su consejero. Bien, me alegra comprobar que es la misma Ayuso de la, ¿qué va, Moni? De la pandemia, altiva, desafiante y faltona. Yo le pediría un poquito más de nivel. Usted se presenta a ser presidenta de la comunidad. No tenemos 20.000 fallecidos, tenemos 23.623. ¿Sabe cuántos ingresados? ¿Sabe cuánta gente ha pasado por los hospitales? Dígamelo usted, que es la profesional sanitaria. Muy bien. Pues sí, soy la profesional sanitaria y estuve en la única persona que ha trabajado en esta comunidad por los enfermos. Somos muchos compañeros que hemos trabajado, que se hemos dado el 150%, por cierto, abandonados por su gobierno y, por cierto, maltratados. Mentira. Por falso. Su gobierno. Y sí, bueno, yo estuve trabajando en una UCI y cuando iba a la asamblea a contarles lo que pasaba en una UCI. Señora Ayuso, no me interrumpa. Quiero decir que seguramente que tiene otras herramientas políticas para la dialéctica y para defender su proyecto, aparte de para atacar. Lo que necesitamos en Madrid ahora mismo son dos tareas urgentes. Una que no están ustedes cumpliendo, que es la vacunación. La vacunación sin caos. Sí, la vacunación sin caos en nuestros centros de salud, al lado de que vengan las vacunas a los pacientes, ¿no? Que tengan que ir los ciudadanos 50 kilómetros a irse a vacunar. Y también necesitamos reconstruir. Nosotros proponemos el plan Reanima Madrid con ayudas que ustedes no han dado, las ayudas a las pymes, a los autónomos, a los hosteleros, al sector de la cultura. Todo aquello que ustedes no han hecho, nosotros lo proponemos. Y, por supuesto, la vacunación va a pasar de ser una chapuza a ser una esperanza, para que por fin podamos tener un plan para poder empezar a hacer una desescalada de la mascarilla. El Mundo Val. Vamos a ver, señor Gabilondo, usted cuando habla del señor Reyero en buenos términos, ¿por qué no se refiere al señor Iglesias? Porque él era el jefe de las residencias durante la primera ola del... Pues muy bien aprovechado su tiempo de intervención, Mónica. Ha colocado muy bien los mensajes y no sé si os ha llamado la atención el lenguaje corporal de Isabel Díaz Ayuso mientras la estaba escuchando, pero era un poema, aparte de sus manos girando compulsivamente el boli. Aquí va a haber movida, Y no le puede sostener la mirada. No le puede sostener la mirada, Mónica. Donde se unan las administraciones públicas y los sectores públicos y los privados, la sanidad pública y la privada. Pero ustedes querrán seguir insultándose, me imagino. Señor Gabilondo. En fin, no se sienta usted también solo, porque aquí hoy debe ser el día de la soledad, porque aquí todos nos vemos de una singularidad respecto a los demás, ¿no? Gabilondo haciendo chistes, lo nunca ha visto. Tiene que dirigirse, lo que hay que decirle. Usted lo está haciendo muy bien, no se preocupe, que va usted muy bien, pero no indique a los demás lo que tenemos que hacer. Yo le digo que es la vacunación, también creo que es la vacunación. El lunes 158.000 dosis, el martes 49.000, todavía 240.000 sin administrar. Que se vacunen los... Ahí ha estado bien Gabilondo, ¿eh? Ese alfilerazo a Edmundo Val está bien, están como para erigirse, ¿no? En la voz moral. Usted cerrará este epígrafe. Señor Ayuso, me ha llamado usted pantomima, mezquino. Yo no le voy a insultar, le voy a leer un documento oficial de su gobierno. Criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante una infección respiratoria. Pacientes en situación final de su vida subsidiarios de cuidados paliativos. Pacientes con criterios de terminalidad oncológica de enfermedades de órgano avanzada. Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa. Deterioro funcional severo, deterioro funcional grave. No hace falta insultar, esto es una vergüenza. Bueno, pues finalizamos así esta primera parte, pero seguimos hablando lógicamente de pandemia porque es lo que nos... Viene el bloque sanitario. Lo que pretendemos es pedirles soluciones para el reto sanitario que se nos plantea. Para empezar, ¿cómo van a atender las peticiones del personal que está agotado? Y ya saben, el personal sanitario está planteando quejas hace tiempo. ¿Qué se debe hacer con la atención primaria? ¿Es necesario invertir más hospitales públicos, mejor equipados? Pero incluso les voy a pedir que den un paso más y que nos digan qué quieren hacer con las residencias y podemos incluirlas dentro de la gestión del ámbito sanitario. Mónica García, de Más Madrid. Usted ha dicho, es médico y conoce cómo la pandemia ha sepultado muchos sistemas sanitarios, no solo este, sino en todo el mundo.
hacía referencia la candidata Ayuso a esta forma que han tenido de aplicar hospitales especializados, como el IFEMA, que fue temporal, o el Hospital Isabel Zendal. Usted en su programa dice que lo quiere transformar, convertir en un centro de investigación. Explíqueme por qué un hospital en marcha y especializado con esta incidencia no es útil ahora mismo para Madrid. Bueno, yo he sido muy crítica desde el principio con el Hospital Zendal. Creo que se ha estado rodeado de escándalos desde un principio, pero lo vamos a aprovechar. Ahora mismo no tiene las características para ser un hospital. Le puedo asegurar que el resto de hospitales donde se ha visto al 92% de los pacientes tenían todas las características y no hacía falta llevarse a los sanitarios de nuestros hospitales dejando nuestras plantillas absolutamente mermadas. Miren, el drama de la Comunidad de Madrid ha sido un drama sin paliativos, no solamente por la gestión de la pandemia, es de dónde partíamos. Es que nosotros partíamos de esta situación. Este es el gasto sanitario de la Comunidad de Madrid. Este es el gasto sanitario, señora Ayuso. Lo podemos ver en profesionales, lo podemos ver en camas. Esto es el fruto de sus políticas. Esto es el fruto de los 25 años del Partido Popular. Somos los que menos tenemos, los que menos invertimos según el PIB, los que menos tenemos en atención primaria, los que centrifugamos a los profesionales. Mira, uno de los retos podría ser hacer atractivo a los profesionales a trabajar en la Comunidad de Madrid. Porque con toda la vocación que podemos tener, no se cubre el maltrato que hemos tenido, además, durante la pandemia. Y nosotros proponemos, por supuesto, para las residencias, proponemos otro modelo. Es que este es un modelo que también venimos arrastrando desde hace años, que es un modelo low cost, que se lo hemos vendido al peor postor, que hemos visto imágenes infrahumanas de antes de la pandemia. Y el resultado de la pandemia es este otro. En esta otra gráfica, esto es el exceso de fallecidos en nuestras residencias. Y esto yo lo llamo traición. A lo que ha pasado en las residencias de la Comunidad de Madrid se llama traición a nuestros mayores. Y nosotros proponemos un tratamiento que tiene que ser invertir más en nuestros profesionales, invertir más en nuestra sanidad pública, que se parece que se avergüenza, señora Ayuso. Si es que usted no ha ido a ningún hospital y a ningún centro de salud durante la pandemia, si no ha sido para hacerse una foto con un maniquí o para presentar una maqueta. Es que no ha sido capaz de estar orgullosa de la sanidad pública en ningún momento de la pandemia. Nosotros sí estamos orgullosos de nuestra sanidad pública y de nuestros profesionales. Nosotros vamos repartiendo palabra en función de lo que ustedes nos piden o de las alusiones que hacen, pero esto es un debate. Pueden interrumpirse y, por supuesto, dejando unos 30 segundos iniciales en cualquiera de los temas para que una persona pueda esbozar un argumento, a partir de ahí pueden interrumpirse. Los moderadores reparten palabra y Mónica García está repartiendo estopa, verdaderamente. No sé si habéis visto, pero Isabel Díaz Ayuso tenía la cara que era un poema. Y a mandar a los suyos a boicotearlo, no se ha enterado de cómo funciona por dentro. Usted que habla de la seguridad pública como si fuera suya. Utiliza el 12 de octubre para hacer sus carteles. Sí, es importante que se enfrente directamente a ella. Todo el mundo formamos parte de la sanidad pública madrileña. A todos nos importa, e insisto, es lamentable decirles a las familias madrileñas que sus seres queridos, porque son mayores, han muerto y se podía haber evitado. Porque no se podía haber evitado. Porque cuando el virus entra, usted es anestesista, será una gran sanitaria, pero le puedo asegurar que mi equipo es bastante mejor y más crítico y mejor técnico que usted. ¿Esto no se podía haber evitado, señora Ayuso? Y esas personas, porque se salgan o no de las residencias, no se salvan en muchas ocasiones. Y los geriatras, que son las personas que trabajan todos los días con ellas, lo saben. Por tanto, en Madrid no hemos dejado morir a la gente. En Madrid hemos vivido una tragedia que se está viviendo en todo el mundo y con los medios que teníamos y con la poca ayuda con la que contábamos, hicimos una lucha por la vida. A mí me gustaría contar que 7 de los 10 mejores hospitales de España están aquí. 3 de los 100 mejores del mundo están en Madrid. Tenemos 86 unidades de referencia nacional. Somos líderes en trasplantes. La primera tarjeta sanitaria virtual es la... Gracias a JaxGod por seguirnos. ...están siempre utilizando desde hace décadas, porque la sanidad pública siempre es la moneda de cambio de la izquierda para entrar en la Comunidad de Madrid, son los que tienen más horario de apertura. Estamos reformando hasta 30 y en la construcción. Y hemos acordado un plan de primaria de 1.000 millones de euros, para 1.000 profesionales con 80 millones de euros. Estamos trabajando siempre por la sanidad. Todo el rato la tienen que denostar a través de sus sindicatos, a través de los medios, a través del dolor de las familias. La izquierda lleva 25 años diciéndole a los madrileños que tendríamos que ir con la tarjeta en la boca para entrar, que iban a privatizarlo, porque necesitan azuzar el dolor de las familias, de los enfermos, de quien verlo está pasando, como hicieron, por ejemplo, con los enfermos del Zendal, que han de saber ustedes que iban con miedo, iban sugestionados a ser ingresados en el Zendal porque pensaban que los iban a maltratar, porque esta gente se dedicó a hacer campaña contra un hospital público. Dejen ya la sanidad pública de utilizarla como si fuera suya y dejen de meter miedo a la gente, porque tenemos la mejor sanidad pública
de España, una de las mejores del mundo, y por eso también tenemos esta esperanza de vida. Por algo seguro será. Así que gracias a todos los médicos y a todas las personas y sanitarios, también enfermeros, a todos los que trabajan en ella. Pablo Iglesias. Yo creo que para que el debate no sea una superposición de opiniones, los datos son enormemente útiles. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma de España con menor porcentaje de PIB invertido en sanidad, solamente el 3,6%, siendo una de las comunidades más ricas. El Servicio Madrileño de Salud cuenta con 83.517 personas. Más de la mitad son eventuales e interinos. En la Comunidad de Madrid se deniegan el 25% de las solicitudes de dependencia. Somos medalla de bronce en denegaciones de derecho de dependencia. Creo que estos datos ponen encima de la mesa lo que hay que hacer, que es evidente, que es invertir más. Nosotros decimos, hay que invertir 1.000 millones para que la atención primaria funcione, para que las condiciones de precariedad en las que trabajan muchos profesionales sanitarios se reviertan y al mismo tiempo para contratar a nuevos profesionales. Pero para hacer eso, señora Ayuso, es necesario que la Comunidad de Madrid cumpla la Constitución española en materia fiscal. El artículo 31 de la Constitución dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo y ustedes incumplen la Constitución y se vanaglorian de ello. La Constitución no es un ladrillo que arrojar al rival. Tiene palabras, tiene propuestas, tiene frases y tiene indicaciones de gobierno. Y si tenemos una sanidad en la que se invierte poco, en las que sus profesionales trabajan en condiciones de precariedad y en condiciones de eventualidad, habrá que gastar dinero y habrá que adecuar la Comunidad de Madrid. Y habrá que adecuar la Comunidad de Madrid a la Constitución española en materia de fiscalidad. Dejen ustedes de insultar. No, se ha enterado usted, señor Iglesias, que votaron en contra de nuestra propuesta para aportar 100 millones al pago de carrera profesional. Ustedes lo votaron en la Asamblea de Madrid. ¿Se han enterado ustedes que toda la izquierda votó en la Asamblea de Madrid en contra de reconocer el COVID como enfermedad profesional? Su partido. A una propuesta de Vox. Pero cuéntele todo. Ese es el cinismo. Cuéntele Ese todo. Es el cinismo usted, señora Mónica García, que le tuve que explicar a una junta de portavoces lo que era el COVID, porque no se enteraba. Claro. Y estaba usted dedicada a hacer una propuesta sobre la protección del gato Crisito. O una propuesta sobre el género en nuestros sanitarios. A esto estaba dedicada la señora García. Que quería hacer la cara de Mónica tremenda. Dos personas, en los diputados todos centrados ahí para contagiarnos todos. Me acuerdo perfectamente porque la tengo usted sentada a la izquierda. Entonces deje de dar lecciones de temas sanitarios porque resulta asombroso. Ustedes votaron en contra de todo esto, su partido y su partido. Se votaron en contra de más y nos criticaron que dijéramos que se tenían que incluir a las mutuas para test, para rastrear. Nos llamaban, bueno, pues claro, supongo que saldrían ustedes con un insulto de esos que suelen hacer, xenófobos o algo así, como lo de los controles de Barajas. Ustedes, cuando nosotros dijimos que teníamos que tener recursos para la atención primaria, que había que acabar con el despilfarro político, que había que reducir el gobierno, ¿sabe lo que votaron? Que no. O sea, que dejen de dar lecciones, porque no sé dónde van a sacar los recursos para sus profesionales sanitarios que siempre dicen que son suyos, porque cuando llega la verdad y llega la hora de votar, ¿sabes lo que hacen? Votar en contra. Edmundo Val. Sí, bueno, yo no sé si primero pedirle a los padres que retiren a los niños. Yo debo decir que una iglesia es bastante, bastante like para lo que suele ser él. No le estoy viendo buen debate. Voy a decir lo que le propongo a esta comunidad autónoma para los sanitarios. Propongo un plan de vacunación. Vamos, de hecho, opino lo mismo. A Pablo Iglesias no le veo como otros días. De hecho, Pablo Iglesias está poniendo la cara maja mientras Mónica está tomando el papel que habíamos visto de Iglesias en otros debates, ¿no? De ser dura y muy fuerte. Pueda invertir en ciencia e innovación. Propongo también, efectivamente, que se modernice la atención primaria. Pero, señora García, es que modernizar la atención primaria tiene usted que decir cuáles son las propuestas. Y le tengo que decir pues que hay que coordinar la atención primaria. Yo es que todavía estoy empatado por Rocío Monasterio diciéndole a Mónica García que le tuvo que explicar en una junta de portavoces lo que era el COVID. Que hay que planificar necesidades. Es que de verdad esta gente es muy heavy, lo de esta gente. A la única médica que hay en el debate le dice eso. Que te das cuenta que todo vale para ellos en política, ¿no? No hay límites. Total. Estas son las cosas, señor Iglesias. Sí, por ejemplo, tenemos también que garantizarle a los interinos que no vamos a sacar sus plazas a la oferta de empleo público para que tengan estabilidad en el empleo. Estas son las propuestas. Esto es lo que tenemos que ponernos de acuerdo en un pacto de Estado. Y, señor Iglesias, de verdad, estudie bien lo que es el concepto de progresividad fiscal, porque no tiene usted mucha idea de eso, se lo digo con todo respeto. ¿Qué va a venir aquí diciendo lo que dice Esquerra Republicana de Cataluña sobre Madrid?
que hacemos tanto infiscal y que esto es un paraíso fiscal. No sé si a los madrileños les va a gustar mucho. No, no tengo tiempo de hablar de impuestos, pero el señor Gabilondo no ha usado su tiempo todavía en este epígrafe. No, estaba aprendiendo. Yo lo que quiero que pasa... Uy. Tenemos que partir también de... A ver si ha sonado a padre con la zapatilla, ¿eh? Que se hagan propuestas. Pero las propuestas tienen que ir acompañadas de un diagnóstico y de una constatación de una realidad. Y la realidad tiene que ver con lo que se ha señalado, con la inversión sanitaria por habitante, ¿no? La inversión sanitaria por habitante, la Comunidad de Madrid, la segunda que menos invierte por habitante. Se ha dicho, y es así, si no partimos de esto, también luego podemos hacer grandes declaraciones de lo que hubiéramos hecho si hubiéramos estado en un gobierno, como han estado ustedes en un gobierno, les recuerdo, también ya que no lo recuerdan a nosotros. Y partamos de la situación de las personas. Yo no quiero hacer de un caso categoría, pero fue simbólico las dos señoras en la puerta del 12 de octubre diciendo que estaban enfermas y desatendidas. Y eso me parece a mí que manda un mensaje, que tenemos que pensar exactamente en las personas. Y pensando en ellas, yo creo que efectivamente el modelo tiene que basarse en los centros de salud, que son los centros de proximidad, donde se conoce a las personas, donde se las quiere y se les ha visto hasta nacer sus hijos. Y se ha llegado a ver más de 70 centros de salud inactivos en Madrid. Y además Madrid tiene un gasto en atención primaria muy bajo. Hay que dignificar los centros de salud incrementando el personal, desde luego. Nosotros proponemos que se creen 30 centros de salud nuevos. Están a veces en malas condiciones de infraestructura y de personal. Y un tiempo de 48 a 72 horas para que tengan cita en su centro de salud. Y vacunar, sí, estoy de acuerdo. Tenemos que vacunar. Vacunar es la mejor política económica. Tenemos que vacunar todos los días de la semana. Tenemos que vacunar los festivos, los fines de semana. Pero es que Semana Santa, durante unos días, no se vacunó a personas de más de 80 años y a altos dependientes y se quedaron 45.000 personas con la vacunación postergada. Y entonces, si creemos que la vacunación es la mejor política económica, hagamos una estrategia de vacunación y un plan de vacunación. Usted si le llama pacto, a mí no me da miedo la palabra pacto, nunca me lo dio. Madre mía, el rictus de Ayuso. El gobierno por hacer un plan. Da miedito. Y no generar este desconcierto en el que estamos ahora. Rocío Monasterio. Bueno, yo creo que Madrid no se puede parar. Tenemos que conseguir reactivar la economía y para eso tenemos que incentivar y conseguir... Sigo viendo muy desdibujado a Gabilondo, ¿eh? Yo no ha conseguido clavar en mi cabeza una cosa, un elemento, un algo que le haga distintivo de lo que haga bandera. Hay que hacer un plan con la suficiente... Totalmente de acuerdo. Viendo las intervenciones, creo que las mujeres candidatas son las que llevan la fuerza del debate y que los hombres están quedando en un discurso de segundo plano y pasivo, más bien. Podamos reactivar Madrid. Totalmente de acuerdo. Creo que las mujeres ahora mismo están dando el debate por arriba, sí. Sí, lo están llevando ellas y... Pero me está llamando la atención Gabilondo, en serio, él no... Habitualmente en los plenos, en la asamblea, no... Vamos, es un buen orador y me está llamando la atención que lo veo como más flojo que incluso en la asamblea. ¿Cuántos diputados en la Asamblea de Madrid, que tenemos 136 con la mitad, nos sobran? No podemos tener 13 consejerías. A mí no sé por qué en algunos momentos me da la impresión de que en la bodega de la campaña del Partido Socialista y ahora mismo... Cierto estado de pánico, la verdad. No sé por qué, es una imagen recurrente que me viene a la cabeza. Para Chiringuitos, el que le puso Esperanza Aguirre al señor Abascal, que eso costaba bastante más caro. Que cerró, por cierto, no como ustedes, que se dedican a abrir Chiringuitos. Que las pensiones de nuestros mayores, que ustedes votaron en contra de la subida de las pensiones. Ustedes pedían propuestas. No, es que a usted le parece mal que ponga un cartel yo de los pensionistas y de que un MENA le dan 4.700 euros al mes por plaza. Eso le parece mal. Le parece mal. Ustedes han pedido propuestas y... Y a nosotros nos han dicho que algunas cosas eran muy difíciles. Hace algunos años nadie se imaginaba que el salario mínimo interprofesional podía estar en 950 euros. Y eso es una cosa que negociamos nosotros, recuerdo perfectamente las llamadas con Garamendi. Nosotros proponemos para los madrileños dentista gratis y también gafas gratis.
Porque es escandaloso que en una de las comunidades más ricas de España haya gente que no tenga recursos suficientes para arreglarse los dientes o que tenga dificultades para comprarse unas gafas que puede ver. Es una cuestión de voluntad política y de cumplimiento de la Constitución en materia fiscal. Y se puede hacer. Algunos dirán que eso es imposible. También decían que era imposible que el salario mínimo se acercara a los 1.000 euros y que eso iba a ser el caos de la economía. Pues lo conseguimos y los datos avalan que el empleo mejora mucho cuando la gente tiene mejores salarios. Pues bien, a partir del día 4 puede haber dentista gratis y gafas gratis para todos los madrileños que lo necesiten. Mónica García. Mira, en las UCIs tenemos una especie de oreja, un artefacto, que cuando se supera determinado ruido nos indica que estamos molestando a los pacientes. Bien, yo les pediría que dejáramos de molestar a los ciudadanos y a las ciudadanas, que bajáramos el tono y que subiéramos el nivel político, porque creo que se lo merece, ¿no? Después de una pandemia, después de un año y después de una convocatoria de elecciones absolutamente irresponsable, creo que se lo merecen. Señora Ayuso, renueve el argumentario, quiero decir que nos ha contado el mismo argumentario que la señora Cifuentes y no ha hecho ninguna mejora. Y señor Edmundo Val, nos ha contado todas las mejoras que podría hacer, y igual porque acaba de llegar a la Comunidad de Madrid, pero le digo, es que ustedes han gobernado 2 años y han apoyado al Gobierno del Partido Popular otros 4. Todo eso lo podían haber hecho en 6 años. Mire, nosotros proponemos un plan, el plan Vete al Médico, a raíz, por cierto, de un insulto de un diputado del Partido Popular a mi compañero Íñigo Rejón. Un plan Vete al Médico para que la atención a la salud mental sea una prioridad en esta comunidad. Es que tenemos a niños que tienen una lista de espera de un año. Se ha agotado su tiempo por alusiones, señor Val. Pues mire, yo es que, de nuevo, insisto, no voy a entrar en las alusiones personales, ni mucho menos, pero me ha llamado mucho la atención, doña Mónica, que siendo usted médico, sin embargo, no descienda al detalle, no aterrice a cómo hay que mejorar la atención primaria. Se queda usted en eslóganes vacíos, se queda usted en política, y esto, yo lo que quiero es que no sea política, yo lo que quiero es que sean soluciones de verdad, soluciones reales, soluciones... Pero estoy hablando, diga, que caray, van a subirme el sueldo, van a dignificar, diga, caray, van a... O sea, que no quiere política. ¿Y qué hace este tipo acá? ¿A qué vino? O sea, ¿cómo desprestigian la gestión del bien común, la buena gobernanza? Es que son personal médico. Terribles. Nos han interpelado antes en la pregunta y nadie ha dicho nada sobre el tema de nuestro plan de residencias. Pero mire, es que es Ciudadanos el que ha llevado la consejería. Y sobre todo que en realidad es como si no tuvieran ideología cuando la única diferencia es que lo esconden. Personal de enfermería. Pero antes de que se termine nada más. Teníamos ya un nuevo modelo de residencia. Sí, sí, porque no han tenido escrúpulos para, ¿no? Para, bueno, para haber gobernado con la derecha. Hubiera por lo menos un médico y un enfermero. Ese es el plan para las residencias. Y la señora Monasterio, perdónenme que le diga, pero que usted el concepto de servicio público de la sanidad poco entiende. Servicio público el que le han hecho ustedes a todos los españoles con las traiciones, que ahora estamos en elecciones precisamente. De todos modos, la verdad es que la posición de Edmundo Val me parece verdaderamente difícil de sostener, ¿no? Porque es como que intenta convencer de que porque no les han dejado, pero si por ellos hubiera sido, habrían pasado un montón de cosas que el problema es que no han pasado. Quedan 6 segundos, así que le dejamos al señor Iglesias que le responda. Claro, yo creo que ese es el principal papel que trae, porque si no hubieran dejado a Aguado diciéndolo que están los poderes fácticos en su contra y hubieran tenido todavía un peor resultado, pero bueno, tiene un papelón, sí. No lo sabe. 539. Es que yo le puedo hacer 200 preguntas de la Comunidad de Madrid. Pero usted es presidenta de la Comunidad de Madrid y no lo sabe, se lo digo yo. 539.000, ¿qué va a hacer usted para evitar las listas de espera? Esto sí me lo podrá responder. ¿Cuántos hospitales hay en la Comunidad de Madrid? Le he hecho una pregunta. Si no tiene ni idea, si viene aquí temporalmente a tomarnos el pelo para intentar salvar un proyecto, que si no es porque se presenta la Comunidad usted, de Madrid hay 84 hospitales, 48 son de propiedad privada y 36 de propiedad pública. Señora Ayuso, usted me ha hecho una pregunta. ¿Cuántos funcionarios hay en la Comunidad de Madrid? Usted me ha preguntado cuántos hospitales hay y yo le he respondido. Usted me ha preguntado a mí cuántas personas hay en lista de espera y usted no ha respondido. Pero la cita, el dato se lo doy yo y le pregunto qué va a hacer para evitar las listas de espera. Pues mire, lo que voy a hacer es un plan de listas de espera, teniendo en cuenta que las listas de espera dentro de la mejor sanidad pública que hay en España, que es la que nos hemos dado los madrileños y hay que confiar en ello, es la más baja. Y de hecho,
es donde los pacientes tardan menos en operarse, por mucho que a usted le duela. Tenemos la mejor sanidad. No sabe y estamos lo que me duele, destinando 8.900 millones de euros todos los años. Cada vez que usted, contribuyente, paga con sus impuestos, casi uno de dos se va a nuestra sanidad pública, que antes de la pandemia, y ahora por supuesto también, estaba con células, por ejemplo, madre, y estábamos con terapias avanzadas curando, entre otras cosas, por ejemplo, leucemia hace muy poco tiempo. Han muerto personas mayores en todas las residencias de todo el país. Hemos pasado la peor pandemia. Claro que las cosas están peor, pero cuando ustedes van a vacunarse o ustedes están yendo a sus hospitales o a sus centros de salud, están viendo buena atención, calidad sanitaria y unos grandes profesionales. Siempre hacen lo mismo con la sanidad pública. No compren mercancía averiada, no lo compren. Siempre pasa en campaña. Pablo Iglesias, termina 25 segundos. Le haría otra pregunta, porque es usted presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Sabe cuál es el porcentaje de fallecidos en las residencias que tenían que haber sido trasladados y no lo fueron? Han fallecido 30 en las residencias, 70 en los hospitales. 76,9. ¿Qué es su responsabilidad? ¿A cuántas residencias fue usted? Siendo el responsable del mando único. Mire, el mando único lo asumió usted en una rueda de prensa en la Moncloa. Mire, ¿cuántas veces vino a ayudar? Solo la UME nos ayudó por parte del Gobierno de España. La UME fue la única que vino aquí a la Comunidad de Madrid. ¿Sabe quién daba las indicaciones? Demás, muchas ideas, pero bien que se las han guardado. Si me hace usted la pregunta, celosamente, que se han guardado se la respondo. Las ideas. ¿Sabe quién daba las indicaciones a la unidad militar de emergencia desde dónde había que desinfectar la las única ministra que se ha puesto aquí, que ha sido Robles? Usted, pues, al chaletazo. Pues no. Pues sin ayudar nunca. Sin insultar y sin hacer referencias personales. Nunca. Yo mi casa me la pago yo, no me pone un piso hace de lujo Sarasola como hacen con ustedes. Le la vicepresidencia segunda de Dios Derechos mío, Sociales daba las indicaciones de cuáles eran las residencias que había que desinfectar. Y nosotros no somos de hacernos fotos, nosotros somos de gestionar. Me sorprende mucho que Iglesias caiga en estas confrontaciones porque lo que hacen es no entender nada de lo que estás diciendo. Y él era bueno evitando este tipo de cosas. Mucho dolor, desde luego. Yo también me sumo al dolor de todos que sé que sentimos por los fallecidos. Hemos visto que el modelo no funcionaba. Hablamos de medicalizar. Hablamos desde el principio todos. Y entonces abrió un debate muy metafísico sobre qué es medicalizar. Y mientras hacíamos ese gran debate, no se hizo nada. Luego se habló de que iba a hacerse un nuevo acuerdo, me parece bien, pero ese plan no se aceptó en algunos sectores, por ejemplo, desde el Partido Popular, porque ponía en cuestión algo el modelo. Nosotros queríamos replantear seriamente el modelo de residencias, porque no funciona y porque hace falta más recursos, hace falta más personal, hace falta concebirlo como lugares donde son también de vivir, de resolver los problemas de salud, hogares, verdaderamente, hay que cambiar el concepto. O sea, que yo estoy de acuerdo en cualquier intento de cambiar el concepto. Tiempo, señor Gabilondo. Vox cierra este epígrafe, le quedan apenas 5 segundos. Señora Monasterio. Menos consejerías, menos diputados, menos chiringuitos, más centros de atención primaria, más... Me llama la atención que Gabilondo todavía no ha expresado una propuesta concreta, ni una sola. Sí que ha hecho intervenciones como casi de profesor de filosofía más que de candidato, ¿no? Bueno, filosofando sobre los conceptos de las cosas, pero sin aterrizar una sola propuesta concreta. A mí me ha parecido escuchar entre los improperios que estaban soltando que ha dicho algo de invertir en 30 centros de salud primarios, pero lo que tú dices se ha quedado tapado entre todo tipo de historias que están soltando. Es extraordinario, pero no hablo solo de pobreza extrema. Por ejemplo, hablo de vivienda y de jóvenes. Otro dato, nuestros jóvenes necesitan ahorrar una media de 12 años para conseguir una entrada de un... Vale, viene el bloque social. La primera pregunta se la vamos a plantear a Isabel Díaz Ayuso y tiene que ver con esto que estamos a lo que estamos asistiendo todos en estos tiempos, cada vez más familias que necesitan buscar ayuda para comer o para pagar los recibos, pero en cualquier caso hay muchísima gente que vive mucho peor que hace un año. La pregunta que yo les hago es si usted les puede garantizar que recuperarán al menos lo que tenían. Bueno, lo más importante ahora mismo para que los ciudadanos recuperen las riendas de su vida es sin duda el empleo, algo que sobre todo en la primera ola de esta pandemia se perdió por culpa de los confinamientos masivos y sobre todo por el retraso en los pases de las fases, entre otras cosas porque el Gobierno de España tenía que contentar a sus socios independentistas. Madrid estaba preparada para salir y lo hemos demostrado ahora mismo. En la segunda y en la tercera ola hemos creado 1 de cada 5 empleos y hemos mantenido viva, a pesar de las discrepancias y de las críticas
que no he dejado de recibir durante todo este tiempo, de la cultura, de la hostelería o de los comercios, evitando la pérdida de 300.000 empleos. Hemos creado 110.000 en los últimos meses. Con esto que hemos conseguido seguir adelante, por ejemplo, con planes como el Plan Vive, que va a suponer, además de accesos a la vivienda para jóvenes, que ya están licitadas las primeras 6.600, llegaremos a las 15.000, un proyecto que no hay igual ahora mismo en Europa. Pero sobre todo también donde vamos a poner el acento es en el bilingüismo. Gracias a nuestra política de bilingüismo, las familias, todas, con más y con menos recursos, pueden tener a sus hijos aprendiendo en la educación pública y hacerlo como las generaciones pasadas no pudimos. La vamos a reforzar de 3 a 6, vamos a reforzar la digitalización de lo mismo y vamos a defender a capa y espada la intromisión de la izquierda, del PSOE más Madrid y Podemos, en la libertad de las familias para elegir si quieren ir a la concertada, a la pública, a la privada, a la especial o al bachillerato de excelencia. Bueno, pensando en los jóvenes con un 30,2% de paro... Es 40% perdón, en España. Me he equivocado. Un 34,2%. Su gobierno lidera el paro en Europa, el 34,2% de paro. 40% en España, 10 puntos menos en Madrid. Estoy encantado de que hable de España, pero ya que estamos en las elecciones de Madrid, pues a mí me hace ilusión hablar es de Madrid. Es que no vivimos hoy en Polonia, vivimos no, en España sí, y sí, habrá sí que contrastar las cifras para exactamente, porque vivimos saberlo en España, le quiero decir que es 34,2% de paro de jóvenes en Madrid. 40% en España. Y por tanto, el alquiler es un asunto tremendo, porque se está proponiendo alquiler de pisos de 90 metros por 1.000 euros, que está por encima del salario mínimo interprofesional. Nosotros lo que queremos es que hay que hacer una nueva política de vivienda. Desde luego hay que empezar por prohibir vender por los ayuntamientos la vivienda pública a fondos de inversión. Y lo que hay que es iniciar la construcción de 15.000 pisos, nuevas viviendas para alquiler asequible o social en la región. Pero a mí me parece que la desigualdad es un drama en Madrid, un drama extraordinario, del que se habla muy poco, y la pobreza también, y que afecta a una gran cantidad de ciudadanos. Y yo me siento muy ofendido por lo que ha sucedido en relación con las colas del hambre, muy ofendido, como todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. No hay derecho, lo que se ha dicho sobre que si están mantenidos, subvencionados, señora Ayuso, usted no puede decir eso. No puede decir eso porque eso afecta a lo que es el sentido señor y los valores usted de la humanidad. Pertenece a un partido y entonces, que es el que dijo que hacer iba a traer pero el escudo social. No, es que falta, no, nos no hace el falta pelo que le defienda la, no, a la presidenta. Pero si que ella usted pertenece al PSOE. Es que es insultante este para es suyo, los que ¿no? nos están escuchando. Es insultante. Pues, usted pertenece a un partido que dijo que iba a traer el escudo social y ha dejado tirados a todos, ha traicionado a todos que están en las colas del hambre. Entonces creo que de eso mejor no hable aquí. Pues voy a hablar, porque usted emplea la palabra traición con solo, alguna celeridad. Solo aclarar. Si le interrumpen, el tiempo suyo se detiene y cuenta el de ellos. Se lo agradezco mucho. Que ese tiempo está garantizado. Sí, nos comenta Coco por el chat un poco en relación a lo que dice de contentar a los socios independentistas, que puede ganar alguien en una situación de confinamiento. Pues nada, simplemente es el intento de ciertos partidos de llevar la campaña clave nacional, porque ahí se van a desenvolver mejor y creen que van a tener un mercado electoral más favorable. Y lo que es una vergüenza, desde luego, es pensar que estos valores humanos, y no sé si alguien tendrá alguna sensibilidad, supongo que sí, habrá hasta incluso cristianos entre los presentes, ¿no? Que puedan pensar que ha salido monasterio como el perro de la caseta, ¿no? Eso es a defender a Isabel Díaz Ayuso. Tan grave que a mí me avergüenza. No me avergüenza que estén en la cola. Love is in the air. Que la señora Ayuso haya dicho eso. Y quiero, para acabar, decir que si queremos combatir de verdad la pobreza, en una comunidad donde 5.300 de los fallecidos durante la pandemia estaban en las listas de espera de dependencia, donde invertimos en educación un 19% menos que la media nacional, pues lo que tenemos que hacer es ir a las raíces de los problemas. Y una de las raíces de los problemas es la idea que tenemos de los demás, en no reconocer a los demás de verdad. Y sobre esto, ya que ha hablado usted, señora Monasterio, le puedo recordar que lo que ha señalado en relación con los menores no acompañados tampoco es de recibo. Eso, ahí no hay valores ni sensibilidad humana para hacer mira, eso. Mire, le voy a explicar yo sus valores y la desigualdad. Resulta que la desigualdad es que una ay, pensionista madre tiene 426 bueno, euros, madre, mientras que la Comunidad de Madrid pagamos por plaza 4.700 euros al mes. Y esto lo hemos sacado de los acuerdos de gobierno y esa es la gran desigualdad. Nosotros ustedes hemos recurrido después dicen ese que no cartel, tienen, la, si ustedes recurren y recurren, porque resulta con ese cartel que dicen, las políticas sociales. Que dicen ustedes, esta es la gran desigualdad en Madrid. Esta es la gran desigualdad en Madrid. Y ahora resulta que ustedes, en España, parece que es delito de odio decir la verdad. En España resulta que es delito de odio sacar el listado de
todos los acuerdos de gobierno donde ustedes han ido pagando sistemáticamente las plazas de MENA. Si quieren negar lo evidente, miren, como los que nos están escuchando tienen a mano un teléfono, lo que pueden hacer es meter... Sí, nos dice José Móstoles por el chat que sigue filosofando Gabilondo y dando peso a Vox. Quizá también el PSOE está jugando un poco en campaña nacional, que se ha estado intentando aprovechar del monstruo de Vox para ser ellos la contraparte y beneficiarse también electoralmente. No hay libertad. Si la gente tiene miedo a las mujeres a salir a la calle porque se crucen con un grupo de menas como esta chica el otro día en el Parque del Oeste, que fue abusada. Ahora, de eso la izquierda no dice nada, de yo sí te creo. Ahí callados, porque como eran un grupo de menas, de esto no querían hablar. Claro, la gran desigualdad es que ustedes estén hablando de que hay que tener las fronteras abiertas y lo que lo sufren precisamente son los votantes que antes votaban a la izquierda y ahora ven cómo sus barrios no son seguros, cómo las casas se ocupan, cómo las señoras mayores tienen miedo de ir al supermercado, como me contaba el otro día una señora llorando en Ciudad Lineal, porque resulta que cuando salía al supermercado pues la habían ocupado la casa. Una señora que había trabajado... Estaban tardando mucho en soltar el lema típico de la ocupación. Tenía todos sus ahorros en esa vivienda y que se la habían ocupado cuando había ido al supermercado. Claro, es que de esta señora, de esta pensionista y de la niña del Parque del Oeste del otro día o de los mil y pico delitos de los grupos de menas, la izquierda no quiere hablar. Porque en esto están todos ustedes en el consenso, están en el consenso del multiculturalismo y de las fronteras abiertas. Yo quiero saber y decir quién entra en mi casa, a quién le abro mi puerta y qué reglas tienen que cumplir. Y yo creo que... Hombre, está claro que la ultraderecha necesitaba tirar como de estos clips tan identitarios, ¿no? Tan reconocibles como su abrevadero, su lugar electoral, ¿no? En la disputa que tiene con Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular. Porque si no utilizan una palabra tan espantosa como MENA, parece que no son ellos. La empresa de su hermano que recibió 70.000 euros de contratos a dedos, o el señor Abascal que recibió dinero público de los madrileños en el chiringuito. El amarro corporal de Ayuso, su punto débil. Sí, es verdad, parece que está más en el salón de su casa que en un debate de candidatos, siendo ella la principal favorita a ser presidenta. Señora de Vox, no tiene que hablar. Sí, completamente. Lo que ya antes apuntó Gaby del boli parece va a romper el clip para sujetar la tapa. Un ciudadano español por ser negro y por ir en nuestra candidatura. Ustedes han aplaudido que un grupo de militares digan que hay que fusilar a 26 millones de españoles. Yo no le he interrumpido, señora. Ustedes defienden abiertamente que la dictadura franquista era preferible al actual gobierno de coalición. La democracia y las libertades costaron mucho traerlas a este país y creo que el día 4 mucha usted gente... Habla de libertad, no me de los que nos apedrean en los mítines de Vallecas, señor Iglesias. Mire usted, ¿tiene usted la desfachatez usted, de hablar de libertades? Yo a usted no le interrumpo, no, sí, se puede no, discutir pero es que con le claro, y aquí están las consecuencias de hacerle casito a Vox en los actos, que luego lo usan en los debates. ¿Quién se hizo? ¿Quién se hizo? ¿Quién? Sus brigadistas, los que mandan apedrearnos a los mítines. No le he interrumpido. Claro. Sí, la verdad es que Vox está en un tono muy depredador, lo cual está dando bastante... Que le preocupa lo que digo aquí y ojo que está a dos segundos de sacar el adoquín, ¿eh? Hoy hay adoquín seguro. Su portavoz parlamentaria. Y sabe lo que le digo, creo que el día 4 hay muchos ciudadanos que en este país se jugaron la vida y la libertad por traer la democracia, que les van a dar a ustedes una lección. Edmundo Val. Miren, he empezado diciendo que estas elecciones iban de Vox o de Ciudadanos en el gobierno, porque el señor Gabilondo, la señora García y el señor Iglesias, lo dicen las encuestas, no van a sumar. Y yo aquí quiero dejarlo claro en relación con las políticas sociales que precisamente ha llevado la Consejería de Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y yo quiero interpelar a los ciudadanos que nos están ahora mirando y que elijan los madrileños si quieren que las políticas sociales las lleve Vox. Las lleve Vox, que dice que las personas LGTBI tienen que pasar por terapias de reconversión. Las lleve Vox, que ese cartelito tan extraordinario, verde, que nos han puesto por el metro de Madrid en relación con los menas, pues a lo mejor lo quiere usted también enseñar en las escuelas a nuestros niños, a los niños que van a las escuelas, quiere usted adoctrinar a nuestros niños. Señor en las Val, escuelas. No mienta, que ya ha mentido, mire, suficiente a todos sus votantes. Le voy a recordar una cosa, años, de verdad. Estamos aquí presentándonos, ciudadanos, que usted parece ignorarlo, como presidentes de la comunidad autónoma. Y usted nos habla de inmigración y de fronteras
Y eso es competencia del Estado. Y usted nos habla de ocupación. Pagan 4.600 euros al mes no sabe plaza. Que eso es competencia de verdad del Estado. Acuerdo, es decir, entonces usted, aquí, si no es su competencia, aquí, ¿por qué ha pagado todo esto? De los aquí, acuerdos de gobierno, que estaba insisto, usted en ese si gobierno. Me permite terminar, hombre, si me permite terminar. Nunca voy a entender la manía de sacar gráficos tan cargados que es imposible verlos. Porque al señor Iglesias le acaba de llamar brigadista. Yo me iba, a usted le han llamado ahora filonazi. Mire, yo lo que creo que usted yo no sé que sepas que existen los datos. No te los enseño, pero ustedes existen. Esta. Que es la dictadura que es amiga del en la guerra Iglesias. Civil, como Manuel Chávez Nogales. De esa sé bastante, mire, de la del Che Guevara. Le quiero decir que en el Ayuntamiento de Madrid las políticas de las personas LGTBI las ha llevado el Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Le quiero decir que la protección de mujeres maltratadas sí, las sí, ha llevado 4.700 euros precisamente en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, sí. Ciudadanos, aunque usted entienda que no puede tratarse a las mujeres maltratadas, Ciudadanos entiende que esto es un derecho de la ciudadanía. Un derecho de la ciudadanía, no es caridad. Usted entiende sí, beneficencia, vale. No es caridad. Lo que pasa es que este discurso de Ciudadanos de hacer como que no conocen a Vox de nada, a mí al menos me chirría, ¿no? En todos los sitios donde han tenido parcelas de poder Ciudadanos ha sido con la complicidad y los votos de Vox. ¿Creéis que el electorado olvida tan rápido? Hay que otra vez recuperar. Su electorado en concreto ya no va a recordar nada porque no tiene, y no tiene precisamente por lo que tú estás diciendo. Allí donde ha tenido poder se ha juntado con la derecha, y donde ha tenido más poder se ha juntado con la derecha con la connivencia de ultraderecha. Esto ya no cuela, está claro. Ayudas a la hostelería, señora Díaz Ayuso. Recuerde que la Consejería de Economía la llevaba Manuel Jiménez de Ciudadanos con una línea de 300 millones de euros de ayuda directa a la hostelería. Que las terrazas de los bares que están ocupando las zonas de aparcamiento las ha puesto Begoña Villacís en el ayuntamiento. Así que no se pongan las medallas de lo que hemos hecho otros. ¿Por alusiones puedo hablar? Sí, por supuesto. Si eran tan buenos los consejeros de Ciudadanos, porque no va ni uno solo en la lista. Yo le quiero recordar. No iban en la anterior lista tampoco. Le quiero recordar. Manuel Jiménez, por favor, déjeme iba en la hablar. Lista del 19. Ustedes, su partido, decía que había que cerrar la hostelería y los comercios, todo, hacer un stop and go y cerrarlo absolutamente todo porque el Gobierno de España, con quien se confabulaban en las reuniones y con el señor Illa para hacer lo que me han hecho durante toda la legislatura, pretendían cerrar eso, todos Ciudadanos durante esta legislatura. Es verdad, puedo hablar de las colas del hambre, que es algo que evidentemente no representa a la Comunidad de Madrid, pero que claro que existen. Todas las personas que ahora mismo están recibiendo algún tipo de subvención porque lo están pasando mal, porque tienen dificultades, evidentemente merecen no solo todo el respeto, sino toda la atención. Pero muchas de esas personas que se están viendo en esas colas son personas que llevan toda la vida trabajando, creando puestos de trabajo, sacando adelante sus negocios con el patrimonio de sus hijos. Y todas las personas que me están rodeando me obligaban, y yo por supuesto me opuse, a que siguiéramos arruinando a todas esas personas que directamente al final, en lugar de salir cada mañana a pelear por su recaudación, que es lo que quieren, acaban precisamente en esas subvenciones. Y eso es lo que yo critico, porque la gente no quiere esa subvención, la gente lo que quiere es recuperar sus vidas. Y si les hemos cerrado todo, esto es lo que ocurre. Y solamente quiero decir una cosa con respecto a los menores no acompañados, los MENAs. Hay 269 en una población de 7 millones. Estamos obligados por ley a atenderlos e integrarlos. Y, por tanto, quien diga que puede acabar con este problema está mintiendo, porque esto es una competencia estatal de seguridad que tiene que ser el presidente del Gobierno y el Ministerio del Interior, quienes están en las fronteras, quienes se responsabilizan de que estos menores estén en sus hogares y que no estén deambulando por las calles. Mientras estén en Madrid, hay que integrarlos, porque estamos obligados a ello y, por supuesto, por una cuestión de caridad, desde luego, pero tampoco es cierto que para los mayores se destina un dinero y para los menores no acompañados otros, porque no dejamos a nadie atrás y las cifras no son ciertas y yo en ese sentido Mónica no puedo tener la razón. Si estaba tan preocupada por las colas del hambre, ¿por qué no las ayudó? Mire, este es el bloque si social y hay que hacer un miseria. Diagnóstico. Yo no la he interrumpido. Hay que hacer un diagnóstico de cuál es el reto social que tenemos. Tenemos una región que está malherida por la desigualdad. Tenemos una región que tiene la mayor riqueza y, sin embargo, la mayor desigualdad y la mayor brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y es que esto no es un problema moral, es un problema de eficiencia social y económica. Es un problema de que a mayor desigualdad hay menores posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, pero es que también hay mayores probabilidades de enfermar. Miren, un informe de UNICEF,
que lo conoce usted desde hace bastante tiempo, decía que uno de cada tres niños está en situación de exclusión social o de pobreza. ¿Se acordará? Porque un consejero de la anterior legislatura del Partido Popular, que lleva usted en la lista, dijo: yo no voy por la calle, voy viendo un niño normal y un niño pobre. Bueno, pues sí, hay un 30% de niños en situación de pobreza. Hay 1.800 niños en la Cañada Real a los que ustedes no les han puesto la luz durante seis meses en una de las peores heladas. Por cierto, señor Edmundo, hay 1.700 niños esperando la lista de atención temprana. Algunos esperan entre uno y tres años. Efectivamente, ya le he dicho que vamos a cubrir todas esas plazas de la consejería. No, señora García. Pero es que ahora mismo, a día de hoy, están esperando 1.700 claro, niños hemos que la atención la temprana lista de espera, termina a los seis no años que y tienen que esperar antes. Cuatro claro. años. Y luego hay un informe de FOESA que habla de que el 16,5% está, antes del COVID, está en exclusión social por tres causas: vivienda, empleo y salud. Justo las tres cosas que ha ahondado todavía más esta crisis y a la que la señora Ayuso, por supuesto, no ha puesto ningún tipo de apoyo y ningún tipo de ayuda. Ahora sois economistas también. Sí, bueno, sanitarios, economistas. Sí. Uh-huh. Pedían ustedes datos y propuestas y hablaban ustedes de vivienda. En la Comunidad de Madrid, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 263.279 viviendas vacías. Nos dice por el chat Miguel Ángel Ortega que están entrando en la trampa de ultraderecha. Creo que lo dice por Ciudadanos, centrando atención en el monasterio. En efecto, yo pienso igual. Y también nos dice Supercoco87 que el electorado lo tiene jodido cuando los debates se centran en insultarse y dispararse en lugar de proponer el programa. En efecto, o sea, el objetivo central es venir a colocar tu mensaje y está quedando muy difuminado por eso que estás diciendo. Con más desalojos, con más desahucios por impago del alquiler, según nada. Sí, es cierto, el monasterio parece querer jugar ese papel, ¿no? Del polichinela, de salir dándole a todo el mundo la provocación pura y dura. A través de una regulación y hacer una ley en Madrid. Y estoy convencido que podré convencer al señor Gabilondo de que hagamos una ley en Madrid para regular los precios del alquiler que permita que los jóvenes en nuestra comunidad se puedan independizar. Y una reflexión con respecto a esto. Cada euro que se ahorra un ciudadano en su alquiler es un euro que va al consumo. En términos de eficiencia económica, regular los precios del alquiler es una medida que beneficia a la hostelería, que beneficia al pequeño comercio y que beneficia al tejido productivo. Señor Gabilondo, ¿estaría a favor de ese acuerdo? Bueno, yo creo que lo importante es estar de acuerdo en los objetivos y en el propósito, y lo estamos. Yo creo que también el Gobierno de España está, y yo estoy seguro que se encontrará una solución que tenga seguridad jurídica para que dé respuesta a este problema que es gravísimo. Yo creo que hay que encontrar una solución. Y también señalo que la desigualdad es de tal calibre en la Comunidad de Madrid que ignorarla es algo así como pensar que hay unos ciudadanos que tienen unos privilegios especiales. Complemento autonómico de 150 euros para las familias beneficiarias del ingreso mínimo vital. Una ley de apoyo para 243.000 familias monoparentales. Apoyar la diversidad, el feminismo y el movimiento LGTBI. Una nueva línea circular de metro que una a los barrios de la periferia. Es que tenemos que hacer tantas cosas para luchar contra la desigualdad que yo solo pido una cosa. ¿Podemos llegar al acuerdo de que esta es una prioridad para la Comunidad de Madrid? Mónica García, usted es la que más tiempo le queda en este epígrafe. Bien, yo creo que ante este diagnóstico, ¿no?, que hemos hecho de la comunidad, de la desigualdad, creo que cualquier gobierno decente efectivamente hubiera ya puesto ayudas. Nosotros proponemos el plan Reanima Madrid con 2.500 millones para rescatar a todas esas pymes de las que usted está tan preocupada, para rescatar a los autónomos, al sector de la cultura, para rescatar a los trabajadores y trabajadoras que están en el ERTE. Pero es que si hablamos de un reto social que nos atraviesa la Comunidad de Madrid es la desigualdad entre los hombres y las mujeres, que tanto usted como usted niegan. Es que las mujeres nos hemos tenido que volver a echar a la espalda otra vez toda la falta de gobierno y toda la indolencia de su gobierno. Y estamos hartas de hacernos cargo de los cuidados que ustedes no nos dan a través de los servicios públicos. Las mujeres tenemos a una auténtica carrera de obstáculos en esta Comunidad de Madrid. Y le voy a dar una primicia, señora Monasterio. ¿Sabe quién viola, quién asesina y quién acosa sexualmente? Los hombres. Bien, nosotros tenemos tres tratamientos. Una es la ley de igualdad, una ley de igualdad que no existe en la Comunidad de Madrid. Por supuesto, no se aplica para disminuir la brecha salarial y este paro femenino que ha sido grave durante la pandemia. Otra, reforzar la ley de violencia. Y otra, que les anuncio aquí, es una renta de cuidados. Todos aquellos progenitores que tengan que reducirse la jornada laboral van a tener una renta complementaria. Quédese unos segundos porque usted cierra el bloque, termina la idea, pero 500 euros para cada progenitor y 1.000 en familias monoparentales. Rocío Monasterio.
Bueno, mire, si solo tiene 260 y pico menas, no, lo que no entiendo es cómo delinquen tanto, porque resulta que en el 2019, 1.652 delitos penales. Si son niños, lo que tienen que hacer es volver con sus familias. No podemos promover el efecto llamada, porque esto es injusto. Esto es arriesgarles a un viaje peligrosísimo. Si no son niños y delinquen, lo que tienen que estar en la cárcel. Porque sí, las mujeres queremos caminar seguras por las calles. Los mayores quieren caminar seguros por las calles. Y lo que nos están diciendo en Batán, en Hortaleza, en Ciudad Lineal, es que tienen miedo y que no pueden más. Y esto lo tenemos que resolver, porque esto sí es un problema. Sin seguridad no hay libertad. Su tiempo. Señor Rall, había pedido la patada. No sé quién la pidió primero. Usted mismo, sí. L. Hay una cosa que ha aparecido de refilón, pero que yo creo que no puede no estar en este debate, que es la cultura. Y la cultura no son los toros ni el maltrato animal que hay que dejar de financiar. La cultura supone el 5% del PIB en Madrid. Nosotros estamos convencidos de que convenceremos a nuestros socios de aumentar el presupuesto de la cultura en un 10% y en rescatar con ayudas directas a todos esos profesionales que han perdido en 2020 más del 50% de sus ingresos. Siempre está fuera de los debates políticos la cultura y creo que no nos lo podemos permitir. Bien, yo quiero hacer una propuesta en relación con la natalidad, algo a lo que nadie se ha dedicado en 40 años en este país. Y quiero en este sentido comprometerme a que se va a reforzar el sistema público en los tratamientos de fertilidad, de forma que cuando alguien, una mujer, tenga que acudir a la sanidad privada porque no le queda más remedio para recibir ese tratamiento de fertilidad, pueda deducirse una parte del impuesto de renta de personas físicas. Pero mire, es que la conciliación de la vida laboral y familiar, que es verdad que principalmente recae sobre las mujeres, nosotros ya hemos concedido esas ayudas en la Consejería de Política Social por nacimiento, por adopción, por acogimiento, por guarderías, por cuidados. Señor Iglesias, la cultura la llevábamos nosotros y ya ayudábamos a la industria cultural. Pues ya está todo hecho entonces, tranquilidad. Mónica García, todo. Su turno final. Bueno, yo quiero aprovechar estos... Gabilondo no aparece mucho. ...en la mesa también el reto social más importante, que también es el reto educativo, ¿no? Nosotros, la Comunidad de Madrid, somos la comunidad que más segrega, que menos invierte por alumno y cuyas familias tienen que poner más de su bolsillo para la educación de sus hijos. Nosotros proponemos 16.000 docentes más y, por supuesto, que las ratios se mantengan, porque usted lo prometió y, obviamente, es otra promesa incumplida que no vamos a poder ver. Y, por supuesto, el veto al veto parental para que no entren los homófobos racistas y negacionistas en nuestras escuelas. Se ha agotado el tiempo y ahora... Mónica poniendo los puntos sobre las íes, muy bien, muy clara. Que nos expliquen cómo van a conseguir financiar algunas de las políticas que nos han anunciado aquí, porque enseguida, en unos minutos, nos toca hablar de economía. Va a ser una pausa muy breve, también... Sí, creo que ha cerrado muy bien este bloque, que ha metido, además, ha logrado meter ahí propuestas y lo que comentábamos antes, ¿no? Con lo que habíamos lanzado antes de la campaña, el compromiso de todos a evitar el PIN parental en la educación de los chavales y chavalas. Pues muy bien hasta el momento, me ha gustado. Yo creo que de hecho Mónica ha sido la candidata que más propuestas concretas ha desgranado, tanto a nivel sanitario como a nivel de salud mental, como a nivel de educación. A Rocío Monasterio la he visto buscando como su lugar en esa forma provocadora que tiene la ultraderecha de intentar ser como el colega borracho que tienes que ir pidiendo disculpas los fines de semana por un bar de perdónale, es que está borracho, dice tonterías. Pues bueno, pues ese es el papel de la ultraderecha en todo esto. No dejan de fliparme las gestualidades de Isabel Díaz Ayuso, la verdad. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Yo el balance que haría de esta primera parte del debate es, recalco que es un debate de lideresas con las mujeres al frente, tomando todo el poder del discurso, consolidando sus posiciones, brilla especialmente Mónica, que en su confrontación con Ayuso está jugando un papel excelente. Ayuso mantiene la posición del PP en su línea y Vox reclama con fuerza su lugar, parece, al lado de Ayuso por los comentarios que ha hecho. Y los hombres en un papel secundario en casi todas las intervenciones y pocas veces colocando realmente su mensaje de proposiciones y más respondiendo alusiones.
Sí, yo estoy de acuerdo también en el eje que estás comentando. Los hombres están completamente desaparecidos. Iglesias parece ser que no venía muy arriba porque está haciendo un papel bastante pobre en comparación con el resto de debates que ha tenido, que han sido brillantes. Sin duda, Mónica poniendo los puntos sobre las is. Monasterio, queramos o no queramos, está dejando su mensaje claro. Gabilondo desaparecido, Edmundo Val no sabe para dónde va. Y Ayuso muy, muy, muy nerviosa. Esperemos que en breve se empiece a meter la pata y nos empiece a dar momentazos. Yo creo que sí, el lenguaje corporal de Ayuso denota que no está para nada a gusto. Los gestos tanto de las manos como de su cara en cuando se refieren a ella por alusiones, yo creo que está pasando un mal trago y que está teniendo dificultades para mantener la templanza. Están, de hecho, en la propia tertulia de Telemadrid destacando ese liderazgo emergente de Mónica García frente al papel mucho más desdibujado de Ángel Gabilondo. Hay lideresa para rato aquí, ¿eh? Es que tú ves este debate y lo que piensas es la líder de la oposición. Ahora mismo es Mónica García. Gabilondo, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la campaña del PSOE? Es estar equidistantes. De hecho, recordemos que Gabilondo llegó a ofrecer un pacto al PP si se daba la ocasión. No entiendo muy bien esa parte de la campaña, pero bueno, no sé qué opináis vosotras. Es que nos hemos quedado escuchando a este señor. Sí, preguntan por el chat que si hay un punto específico sobre educación. Yo creo que va entre el bloque 3 y el 4 del Reto Social y Reactiva en Madrid, que ahí es donde van a colar un poco las medidas de educación, porque no hay uno dedicado exclusivamente a la educación. Ya se han podido escuchar algunas propuestas, sí, como por ejemplo la de Mónica, de incorporar a 16.000 o 1.600, ahora no quiero meter la pata con el número, creo que eran 1.600 docentes nuevos, mantener las ratios, importantísimo, cualquier profesional de la educación estará de acuerdo en que las ratios es un gran problema, que se ha podido más o menos mejorar durante la pandemia y que sería interesante mantenerlas, y probablemente ahora en el siguiente bloque escuchemos algo más también. ¿Podríamos hacer un repaso de los bloques que hay en esta segunda parte, por favor? Sí, acaba de terminar el bloque del Reto Social, así que nos quedaría Reactivar Madrid, que es el bloque más largo, abre el PSOE y cierra el PP. Después viene el bloque de los pactos, que es bastante corto, lo abre Ciudadanos y lo cierra el PSOE, y luego quedaría el clásico minuto de oro. Genial, genial, pues todavía queda tajada que sacar. Sí, lo que comentaba el compañero antes es verdad, el tema de parecer oposición, ¿no? Gabilondo está completamente perdido, creo que también está jugando un poco en clave nacional por las contraargumentaciones que da. Y sí es verdad, o sea, Mónica lleva haciendo un trabajo espectacular estos dos últimos años, que la han colocado a ojos de la opinión pública como la líder de la oposición, y en el debate se está viendo cuando habla directamente a Ayuso a los ojos y contraponen argumentaciones, ahí es donde se está viendo la fortaleza de la candidata. Oye, ¿os puedo comentar una idea loca que tengo de un tiempo a esta parte? Porque estoy viendo que según avanza la campaña, ¿no?, hay como una línea ascendente de Mónica García. De hecho, lo están destacando de manera prácticamente unánime todos los tertulianos, una línea ascendente. Y hay una línea descendente por parte de Ángel Gabilondo y así. ¿No creéis que puede pasar... Que llegue un momento que las líneas se acerquen demasiado en cuanto a potencia electoral? No sé si me he explicado bien. Vamos, yo creo que puede llegar a pasar. El PSOE, si ahora mismo está donde está, es por los resultados a nivel nacional. Gabilondo me parece... Vamos, es que no me está gustando nada la campaña aparte, y también voy a señalar que es que en el barómetro del CIS salió que Mónica García era la candidata que menos se conocía de todos. Incluso Edmundo Val salía como un candidato más conocido. Y yo creo que ahora Mónica esté dando esta imagen en el debate puede llevar a que muchos votantes de izquierdas digan, oye, pues yo voy con Mónica García. Y puede generar movimiento del PSOE a Más Madrid.
Sí, justo está comentando Arroyoliz por el chat algo que tiene que ver bastante con esto. Arroyoliz nos dice que, por desgracia, Gabilondo, él cree que no concita ningún entusiasmo, cree que ni entre los sectores de votantes más moderados, y piensa que puede dificultar la suma del bloque progresista. Yo también lo creo, la verdad. Si Gabilondo estuviera más a fuego, a lo mejor estaría consiguiendo mejores resultados. Y también añade Arroyoliz que, por otra parte, Mónica está mordiendo en un sector socialista más decidido y socialdemócrata. Es que es donde hay que atacar, es por donde puede crecer. Y esperemos que siga haciéndolo y que siga saliendo beneficiada, claro. A mí me da la impresión de que va a haber como un nuevo salto de Más Madrid después del debate. Sí, totalmente de acuerdo. Es que además los votantes del PSOE, yo supongo que al ver al candidato cómo se está desarrollando en este debate, no estarán viendo los valores con los que se sienten identificados, proyectados en su discurso. Y eso les puede incitar a lo mejor a la reflexión y a volver a pensarse el voto. Lo mismo con los de Podemos. Vale, creo que han vuelto ya de la publicidad, ¿no? Sí. Cuenta de la situación actual, y creo que en Madrid hay recursos, hay medios, hay dinero, y más va a haber de Europa y más de los fondos de recuperación para abordar un gobierno excepcional en 2 años excepcionales, y por eso nuestra idea, mi propuesta es no tocar los impuestos, no subir ni un euro a los ciudadanos ni a las ciudadanas en este momento, porque lo que hay que hacer es recuperar el empleo y recuperar, desde luego, la economía. Esto no quiere decir que no haya un problema serio de la fiscalidad en toda Europa, en toda España y en Madrid, que desde luego habrá que abordar en su momento. Mi idea claramente no tocarlos. Y también quiero señalar que hay que crear empleo. Y crear empleo solo con el plan de recuperación. Nosotros hemos propuesto y creemos que se pueden crear 135.000 empleos en 3 años. Por supuesto, habrá más empleos que se hagan con asuntos que tienen que ver con los presupuestos, ¿no? Madrid ha recibido 461 millones de euros también, la tercera cuantía más alta de toda España, para transformar la economía en una economía verde, digital. Preguntaban qué se podía hacer de ayudas. Pues yo creo que hay que dar ayudas directas a la hostelería. Aquí se ha hablado mucho de la hostelería, pero uno se mira las cuantías de las ayudas dadas por empresa. Aquí están, ¿no? Valencia, la Comunidad Valenciana, 10.763 euros por cada empresa. Cataluña, 890 y tantos euros, no es mucho. Comunidad de Madrid, 0 euros. Y no me estoy refiriendo a los avales ICO o a los créditos, no, a las ayudas a la hostelería. Madrid, 0 euros. Y por eso, en una situación en que la economía ha ido mal, porque la economía ha caído un 10,5%, ha habido un 13,6% de bajada del PIB, tenemos 78.000 parados más que hace un año, la subida del paro ha sido del 21,4%, es decir, 10 puntos más que la media nacional. Y solo el Gobierno de España ha destinado 679 millones de euros sin ayudas directas. Y por si acaso me adelanto, Sánchez, sí, Sánchez, Sánchez y Sánchez, que es lo que hemos oído a la presidenta candidata Ayuso una y otra vez. Y yo le digo que yo no soy Sánchez, yo soy Ángel Gabilondo y que me presento yo. Y usted, cuando habla algo del virus, Sánchez. Que hay un problema con cualquier persona, Sánchez. Y a mí me parece que eso son una excusa para no afrontar directamente los problemas y para desviar la atención. Guárdese un minuto, porque seguro que le va a hacer falta. Señor Iglesias, le planteaba al señor Gabilondo que no hay que tocar un duro, un euro, los impuestos ahora mismo. ¿Usted lo exigirá para pactar un posible gobierno? Hay una cosa que ha dicho Ángel, que es verdad, que es la cuestión de las ayudas directas. Mi secretario de Estado estuvo negociándolo con Economía y finalmente fueron 7. Sí, interesante lo que nos cuenta José Móstoles por el chat, que dice que es importantísimo el papel que están haciendo Mónica e Íñigo para fortalecer los partidos dentro del espacio político verde, como en el resto de potencias. Esta semana ha saltado la noticia de la encuesta en que dan por primera vez en la historia los verdes como ganadores de las elecciones en Alemania, así que sí, vamos por ese camino. Puede entender perfectamente. Si estamos de acuerdo en que la sanidad en la Comunidad de Madrid... Sí, además hay que sacar pecho ahí, ¿no? Porque cuando se habla de ese mantra de la unidad de la izquierda, todo el mundo se olvida de lo que no... del trabajo de hormiguita diario que
que hace Más Madrid con Verde Seco, ¿no? Que no son, no es una coalición hecha sobre un golpe sobre la mesa y golpes efectistas, otra vez, política cortoplacista, sino que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con una coalición en la cual, vamos, estamos apuntando, ¿no?, hacia ese siglo XXI que apunta con los verdes europeos, por donde tiene que ir el camino. Todas las políticas sociales, creo, que ponemos sobre la mesa tienen que ir totalmente alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y ese es el camino que debemos seguir. Y ahora mismo creo que Más Madrid, Verde Seco y en Más País y con Compromís y con ECO en el Congreso son claves. Y además es un elemento identitario para la izquierda. Tiene que haber solidaridad. No puede ser que los trabajadores, que los autónomos y la pequeña empresa hagan todo el esfuerzo fiscal y los que tienen la suerte de ganar mucho o tener mucho no se esfuercen. Esto es de puro sentido común. Rocío Monasterio. Sí, Ángel Gabilondo pedía la palabra. Creo que eso signará la situación concreta en la que estamos. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento global. Pero en la situación en que estamos, los organismos internacionales, yo estoy de acuerdo con la ministra Calviño, que ha señalado que en este momento, hasta que no nos recuperemos económicamente y el empleo, no hay que tocar los impuestos. Pero vamos a ver, Ángel, o sea, como desde el compañerismo, sabiendo que vamos a gobernar juntos y que nos tenemos que llevar bien. ¿Es razonable que una persona que gane más de 1 millón de euros, una persona que tenga un patrimonio de más de 1 millón de euros, no se esfuerce como en cualquier lugar en el que haya un impuesto de patrimonio? ¿O que alguien que tenga una herencia de más de 1 millón de euros no se tenga que esforzar? Ese esfuerzo después se traduce en que tenemos mejores hospitales y mejores escuelas. El otro día, Cristina Pedroche, que no sé a quién vota, pero dijo algo muy sensato. Dijo, miren ustedes, yo tengo un buen salario y yo no tengo ningún problema en pagar los impuestos que me corresponda para que haya buena sanidad o para que haya buena educación. Y esto es lo que ha pensado la izquierda toda la vida. Entendamos la situación actual. O sea, yo sé que hablando, si tuviéramos mucho tiempo, encontraríamos la situación. En este momento, no. Señor Iglesias, sea usted solidario y devuelva la indemnización que se ha llevado los recursos de todos los españoles. ¿Eh? Luego hablamos. Sí. Claro. Miren, lo que hay que hacer ¿a ustedes les gustaría es levantar que solo pudieran el toque hacer de queda. Hay que levantar el toque de queda, porque ahora mismo, mientras que nosotros estamos aquí hablando y sin mascarilla, resulta que los madrileños tienen que salir corriendo a las 11 para llegar a sus casas como si fueran delincuentes. No podemos seguir con un toque de queda a las 11, y esto la señora Díaz Ayuso lo puede levantar, porque lo que necesitamos es reactivar la economía, necesitamos que se generen empleos, necesitamos poder salir adelante y poder ganarnos el pan de todos los días. Y ya sabemos cómo nos podemos proteger del virus. Llevamos mascarillas, los lugares pequeños, cerrados, evitarlos, los que no tengan ventilación, etcétera. Pero no podemos seguir arruinando a los madrileños. Hace falta bajar impuestos y bajarlos ya. No dentro de 2 años y con carácter electoral, ya. Porque ahora mismo es cuando lo están pasando mal las familias, cuando las pymes no llegan a fin de mes, cuando ya no se pueden conservar los empleos y cuando la gente que ha tenido que pagar el día 20, pues muchos no han podido ni siquiera pagar y muchos no van a poder liquidar nóminas a final de mes. Hace falta acabar con el despilfarro político para poder, ¿qué?, reforzar la sanidad, la educación, la emergencia social. No necesitamos para nada 136 diputados en la Asamblea de Madrid, que yo he estado 2 años ahí y me ha escandalizado lo que he visto. 136 diputados cobrando 4.500 euros todos los meses y muchos de ellos para que les dicten que voten sí o no. Y les preguntabas y ni se habían leído la ley. No nos hacen falta estas consejerías de PP y Ciudadanos, 13 consejerías, con 7 nos sobran, viceconsejerías, direcciones generales, comisionados de bienestar animal, comisionados de género, comisionados de cambio... Aquí se le nota la patita ultraliberal a Vox. Todos los años, los 100.000 euros que a muchos pensionistas les faltan o a que a nuestros jóvenes les faltan para acceder a una vivienda. Este es el ejercicio que tenemos que hacer. Los 62 millones que nos gastamos en promoción de consejerías los tenemos que dedicar... Nunca va a dejar de sorprenderme cómo esta gente que es experta en parasitar las administraciones públicas y los servicios públicos sean los que enarbolen con tanta alegría este discurso. Sí, total. Yo siempre me acuerdo de Daniel Lacalle cuando pasa esto. Una persona que toda su vida académica la ha pasado en contra del estado del bienestar y luego acabó a sueldo de, no sé si fue Cifuentes o Gallardón, alguno de estos, pero ya sabemos qué hacen siempre estos tan liberales.
que tienen que dedicar es a sacar sus negocios adelante. Pero a todo esto de reducir el despilfarro político, una y otra vez todos han votado en la Asamblea que no, porque buscan su bienestar y no el bienestar de los madrileños. Señor Val. Pues miren, resulta que la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid la llevaba Manuel Jiménez, que es una persona de mi partido, que es una persona de Ciudadanos. Y se habla mucho del milagro económico de Madrid, se habla en la prensa internacional, lo bien que va esta comunidad autónoma. Señor Gabilondo, le tengo que decir que esta comunidad autónoma en el último trimestre ha crecido en su Producto Interior Bruto un 4,4%. 4 puntos más que el resto de comunidades autónomas de España y que por primera vez en la historia el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid supera al de Cataluña. Y eso lo ha hecho... Sí, nos dice José Móstoles, Monasterio diciendo que hay que levantar el toque de queda. Ahí hay una brecha por la que romperle su propuesta de partido de orden. En efecto, ha sido rápido, has detectado una contradicción, ¿no? Que estos partidos de orden luego sean los abanderados de la libertad. El Partido Popular, si lo que quiere es ese gobierno de éxito, ese gobierno del milagro, o lo que quiere es el gobierno del disparate con Vox, que es de lo que hemos venido a hablar aquí. Porque también usted, señor Gabilondo, dice que no ha habido ayudas directas. Pues mire, hay una cosa en la Comunidad de Madrid que ha puesto en marcha la Consejería de Economía, que se llama el Plan Impulsa, otro que se llama el Plan Continúa. Se han establecido líneas directas de ayudas a la hostelería. Sí, también se han establecido créditos blandos. Se han dado ayudas directas de 3.200 euros por negocio a las empresas, pequeñas y medianas empresas y autónomos. Así que infórmese mejor. Mire, Gabilondo e Iglesias, a mí me llama la atención, de verdad, la familiaridad con la que ustedes se tratan, porque evidentemente, señor Gabilondo, usted quiere que sea el vicepresidente político de la Comunidad de Madrid y usted quiere subir los impuestos y es que dice usted que la señora Calviño dice que no, pero es que la señora Montero esta misma mañana le estaba yo en el Congreso de los Diputados preguntando y claramente decía que había que subir el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. Este señor año, Iglesias, que este es año. Doblar dos veces, grabar lo mismo. Cuando yo gano la riqueza la grabo y luego cuando compro un objeto vuelvo a grabarlo con el impuesto de patrimonio. Y a usted eso le parece justo y a usted eso le parece que es de un país civilizado. Pues no, no es así. Ustedes van a subir los impuestos. ¿Qué haría Vox? Pues mire, Vox yo no sé qué haría porque este es el programa de Vox. Este folleto es el programa de Vox para este partido, para estas elecciones. Bajar los impuestos, señor Val. Este los papel impuestos que usted es el no programa quiso bajar de Vox. Con tal de yo no tengo estar 150 en la foto con Vox. 50 medidas en mi programa y tengo un acuerdo de gobierno de 155 puntos con la señora Díaz Ayuso, que está cumplido al 80%. Por eso claro, se dan ustedes mociones vienen, de censura cuando están en el gobierno. Con un papelito. Les gusta tanto su programa que se mire, dan automociones de censura, que usted, ya es el colmo usted, de lo que hemos visto usted, en España. Usted, hombre, señor Val, vamos favor, a bajar que ya los no va a engañar dos veces porque, a sus votantes. ¿Sabe por qué bajo? Que vamos no saben a bajar para qué le votan. Medio punto la tarifa del IRPF en la Comunidad de Madrid, en el tramo autonómico, porque está aquí en este acuerdo de gobierno, porque está aquí, porque se pactó con el Partido Popular en el año 2019. Lo he dicho, eso, además, para, que va a haber deducciones en la adquisición de la vivienda. De para usted, que entre la izquierda Monasterio, en el gobierno, primero señor no me Val. Interrumpa y, segundo, claro, proponga usted cosas más allá que reducir el número de parlamentarios en la Asamblea Legislativa. No, ya sé que eso no le gusta. Que eso es una cosa muy ya sencillota. Ya sé que eso no le gusta a usted, pero mire, usted acabar con es el despilfarro. Que presupuestos ya, lo sé, ya teníamos. Ya lo presupuestos sé. Ya había. Ya teníamos los presupuestos de 22.000 millones de euros. Usted lo reconoció. Ya teníamos los presupuestos. Y en esos presupuestos había ayudas directas a los pequeños y medianos empresarios. ¿Pelea por ver quién es más aliado de Ayuso? Nos convocaron las... Es justo lo que estaba pensando, Darío. Es como una pelea de celos, ¿no? Una cosa así. Sí, además el realizador lo ha visto y los ha puesto ahí con Ayuso en medio. Sí, sí, ha pensado lo mismo también. Ayuso es mi mejor amiga. No, es la mía. Compensaciones a ¿qué? Los hoteleros, a la industria, pero si ¿por qué no dos estaban líneas dispuestos a reducir usted el gasto no político? Porque no querían aquí perder un diputado, no querían perder una consejería. Y con tal de no perderla, son capaces de pactar con la izquierda como han hecho en Rusia. ¡Ay, Dios esos mío! Esos ciudadanos. Que llegamos a acuerdo, señora Monasterio, ¡qué escándalo! ¡Qué escándalo! El centro estamos político hoy llega en elecciones a... Es verdad, están preguntando por el chat que si ha ido Ayuso al debate. Todavía no lo hemos visto en esta segunda parte. El gobierno de la Comunidad de Madrid
amenazando con que entre la izquierda porque ustedes... Es que de hecho Ayuso cierra el bloque, entonces creo que está intentando guardarse tiempo para soltar un speech. Además es reactivar Madrid, el bloque, es muy importante para el PP. No me vuelva a llamar traidor. Usted como abogado del Estado que lo va a hacer muy bien. Ha trabajado para lo público. Así no, que, por yo favor, soy la única candidata aquí que ha trabajado 20 años en la empresa privada. Oh, ninguno de los que hay aquí tienen, han cotizado 20 años a la Seguridad Social. Hombre, no. Estaba, no, hombre, no. Isabel Díaz Ayuso estaba diciendo que no. En la empresa privada, este señor, ninguno. Este señor, en la empresa privada, algunos ha cotizado. Ese señor ha trabajado en la universidad. Esta señora en la empresa privada, algunos, ninguno. Es que usted, señora Monasterio, de verdad, dice unas cosas. Usted dice unas cosas. Yo digo que usted ha traicionado a sus votantes, con lo cual no tiene ninguna credibilidad. Ya lo verá usted el día 4 de mayo, ya lo verá usted el día 4 de mayo lo que dicen mis votantes. Yo si fuera Edmundo Val no me reiría tanto, la verdad. Que no con la cabeza cuando Edmundo Val ha dicho que ya estaban los presupuestos. No, sobre no, todo vaya. Lo que digo es que no hay una cuestión de milagros, es que si la economía en Madrid ha resistido mejor que en el conjunto de España, no es gracias ni al Partido Popular ni a Ciudadanos, sino a las políticas liberales que se llevan aplicando más de 16 años, que han conseguido bajar los impuestos consecutivamente en este tiempo y que estas recetas ya venían de antes. Y esto es porque nosotros confiamos en la colaboración público-privada, en las personas que vienen a emprender a Madrid, en los estudiantes y en los ciudadanos de todos los rincones del mundo que vienen a vivir a la madrileña, porque siempre lo digo, si es madrileño de Venezuela, madrileño de Córdoba o madrileño del País Vasco y se viene aquí a emprender en libertad y gracias a esa... Ha estado a punto de decir madrileño y etarra. Sí, señor, bajando impuestos, pero 25 años, sobre todo dando estabilidad jurídica y apostando por todos ellos. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues una rebaja histórica del IRPF que llevaba en mi programa electoral en el año 2019 y que volveré ahora a ejecutar, porque ahora lo que quiero es gobernar con libertad, con las manos libres para poder ejecutar mi programa y sí poder tener pronto unos presupuestos. Yo agradezco el trabajo de mis consejeros de Ciudadanos en esta legislatura y es más, siempre lo he dicho, los ha habido muy buenos y me gustaría contar con ellos. Pero sobre todo lo más importante es que la autopista para el emprendimiento y para el empleo en el motor económico de España... Oye, ¿este bloque cuál era? Pasamos de ser la cuarta... Porque yo me he perdido un poco en ese sentido. Reactivar Madrid. Que, por ejemplo, en el tramo del IRPF recaudemos incluso 1.000 millones más de euros que en Cataluña. Y también lo que vamos a hacer es una ley de mercado abierto, que se la trasladé al consejero, pero la aplicaremos ya en esta legislatura, que es lo que permite que los empresarios de todo el país puedan venir a emprender a Madrid sin tener que estar soportando trabas burocráticas. Las vamos a eliminar, vamos a ayudar sobre todo a esas personas que quieren contratar, hipotecarse y que tienen proyectos. Y ese es el modelo liberal que hemos puesto sobre la mesa. Y sí, el problema claro que es Pedro Sánchez, porque tenemos un presidente del Gobierno ausente en los principales problemas, que siempre va contra Madrid, cuyos ministros están todos los días en todos los medios y en todas las ruedas de prensa atacándome personalmente y también al Gobierno de Madrid, que no ayudan y que todas las ayudas que dicen luego no han llegado. No es cierto. En Madrid sí que ha habido ayudas directas a la hostelería, están mintiendo y ahí sí que creo que es un éxito de gobierno compartido y precisamente estos 180 millones en ayudas, en, 180 millones 150 directas, que también ha ido para esa hostelería que me he negado a cerrar en rotundo en Soledad, cero. Gracias a esas ayudas que sí que han llegado y que las que no han venido son las del Gobierno de España y quien contrata en Madrid lo sabe, han permitido que podamos ahora mismo tirar del resto del empleo y que España no entrara en recesión. Esas son las cifras de la Comunidad de Madrid y sí, orgullosos de liderar la primera economía de España y de hacerlo al servicio de todos los ciudadanos, siendo los que más aportamos, por cierto, a la caja común, porque Madrid es España y es nuestra obligación. Como usted cierra el bloque, le vamos a dejar ese minuto para otra intervención. Más qué mal Ayuso para ser su bloque, ¿no? La meta del Partido Popular de todos estos años ha sido muy fácil. Es pelotazos urbanísticos, sangría barata, degradación y descapitalización de sus servicios públicos y ese programa que todo el mundo conoce como Apadrina un Millonario. Mire, la industria en la Comunidad de Madrid es del 8%, cuando en Europa está en un 20%. Cuando estábamos hablando de las vacunas, solo teníamos una certeza cuando no teníamos las vacunas. Las vacunas seguro que no iban a salir de sus proyectos de I+D+I. Segurísimo que no iban a salir de la Comunidad de Madrid. Porque es que estamos a años luz de Europa. Somos la región 149 de las 238 regiones de Europa en el índice de innovación. Estamos a años luz, señora Ayuso. Y claro, también tenemos una receta revolucionaria para los impuestos, que es no robarlos
y no despilfarrarlos. Con esa receta seguro que la Comunidad de Madrid tiene muchísimos más proyectos como los que usted nos ha contado, que nos lleva contando 2 años, pero que, oye, que nunca se ponen en marcha. A lo largo de estos últimos 15 años, según su propio consejero de Hacienda, el señor Laschetti, la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 48.000 millones. Esto significa que ha dejado de tener 48.000 millones en servicios públicos. Esto significa que hemos afrontado la crisis y la vamos a seguir afrontando con la casa de paja en vez de con la casa de piedra. Y no nos engañe con que ustedes van a bajar los impuestos. No nos engañen. Miren, esto es los beneficiarios de los impuestos. Igual no lo ven desde sus casas. ¿Por qué? Porque es que la rayita es tan pequeña, que es de un 0,8% de los beneficiarios de sus bajadas de impuestos. Ustedes tienen el programa Apadrina un Millonario. Y lo que ustedes quieren al rebajar impuestos en plena crisis es pincharnos el flotador. Y es que lo dice, lo siento mucho, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice la OCDE, lo dice el señor Draghi, lo dice todo el mundo. Para reconstruir la Comunidad de Madrid, para reconstruir el mundo, tienen que poner más los que más tienen. Señora Ayuso, usted ha sido la presidenta ni salud ni economía. Los datos de la salud ya se los hemos dado, pero es que el paro ha aumentado el doble. Ustedes son una de las que más ha caído en el PIB. Mire, este es el paro en el último año en España y este es el paro en Madrid, señora Ayuso. Pero es que eso es mentira. No, esto es verdad. 22% frente al 11% es que del resto de España. Es que la única comunidad que está creando empleo es Madrid. Los datos son muy tozudos, yo soy muy científica. Es ¿Y qué fuente es esa? No había que elegir. ¿Cuál es no la fuente? Había que elegir. Había gráfico. Que ayudar a la economía mientras sacábamos a la salud de las UCIs. ¿Cuál es la fuente de ese gráfico? ¿INE? ¿Ministerio de Podemos y de Más Madrid? No, ¿o cuál es señora, el ministerio? Mira, los datos son... ¿Qué fuente es esa? Es que no es cierto. Es que la única comunidad autónoma, independientemente, en España que se están creando los estamos insisto, creando nosotros. Ni salud España ni economía. Un 0,4, ustedes la no comunidad han un 4, hecho 4. Nada. El no, único milagro que económico mintiendo. Que hemos visto en las UCIs, el único milagro usted de la señora Ayuso lo hemos visto que sí, en las UCIs. Sabe mucho de todo. De economía y de cobrar por doble en la Asamblea de Madrid y en su puesto de trabajo. No caiga tan bajo, señora Ayuso, no caiga tan bajo. De verdad, que usted se presenta presidenta. Hombre, suba un poquito el nivel, de verdad. Pero no se puede meter con los gráficos y, sobre todo, no tener una fuente a la que agarrarse para demostrar algo que es absolutamente incierto. Saquen usted sus ahora gráficos. Mismo ha crecido el Ministerio de Trabajo. Ha crecido en el último trimestre un 4,4 el producto interior bruto. Pues según Ayuso, el INE es del Ministerio de Podemos y Más Madrid, pero el Ministerio de Trabajo no, eso es más fiable. ¿Dónde está el milagro económico? Que también hemos sacrificado la salud. No conozco a un líder de la hemos sacrificado que la salud para tener un milagro economía. Económico. Cuéntenos dónde está el milagro económico. No diga otra vez que hay que seguir matando a la gente de hambre por la salud, porque no es mentira, no se puede enfrentar la salud y la economía. Ya hemos demostrado cierto, que son compatibles. Todavía no he pedido disculpas por lo de la cola del hambre. No sé si es las que va a pedir. Yo no lo he dicho así y ya lo he demostrado. Y yo quiero estar con las personas que no quiero que lleven a la cola del hambre sus políticas. Pero es que en Brasil sus políticas las la que empresa, le han llevado a la cola del hambre la Comunidad de Madrid. Al autónomo, al transportista, al taxista, al comerciante. ¿Habrán sido sus políticas las que han llevado a toda esa 30% gente de los niños a vivir en exclusión social? La Comunidad de Madrid. Les encanta multiplicar la pobreza para luego poner la lupa y la pancarta. ¿Habrán pero sido sus no políticas las que tienen un 8% de industria de en la Comunidad de Madrid? No le... Por favor, es que si me interrumpe y le interrumpo no vamos a llegar a ningún lado. Turno a Pablo Iglesias. El tiempo cuando me toque. Señora Ayuso, yo... ¿Cómo le gusta a la derecha hablar de las colas del hambre y siempre se le olvida el dato de que esas colas están llenas de trabajadores y trabajadoras que a pesar de deslomarse todos los meses no llegan a pagar la luz ni a comprar comida? Empiezo citando las fuentes que usted pedía. Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Partido Bolchevique, Ministerio de Seguridad Social, controlado por la Venezuela Bolivariana, y de nuevo Instituto Nacional de Estadística. Dice el INE que la caída del PIB ha sido del 10,3%. Dice el Ministerio de Seguridad Social que la caída de afiliados en la Seguridad Social entre febrero de 2020 y febrero de 2021 ha sido del 2,1%. Y el índice de producción industrial, que mide la productividad, cayó un 6,5% entre enero de 2020 y enero de 2021. Yo respeto su opinión, pero usted ha dicho la palabra cifra sin dar ni un solo dato. Y estos son datos de instituciones oficiales, sin gráficos de colores, que revelan que la política del mascarillas fuera todo abierto no ha servido ni siquiera para que los datos económicos de la Comunidad de Madrid sean mejores que el resto. Permítanme una reflexión. Esta pandemia ha dado una lección. Y es que cuando las cosas se ponen difíciles, lo público no se puede poner de perfil. Nosotros hemos gestionado desde el Ministerio de Trabajo nada más y nada menos que el mecanismo que ha servido para que 500.000 de empresas sigan abiertas
y para que 3,4 millones de trabajadores no perdieran su empleo. Y además hemos gestionado un escudo social sin precedentes que ha impedido desahucios y que ha impedido cortes de suministros. Pero con eso no basta. Lo que hace falta es un Estado emprendedor. Y por eso traemos propuestas concretas. La primera, una empresa pública de participaciones industriales, como la SEPI en la Comunidad de Madrid, que sirva para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa para sacar adelante sus negocios. Y una banca pública, para asegurar que el crédito le llega a tiempo. Le tenemos que interrumpir porque lo has cedido y le vamos a dar la palabra a Rocío Monasterio. Bueno, yo creo que todos los madrileños que me están escuchando, todas las familias, las pymes, los autónomos, este año ha habido un momento en que se han tenido que apretar el cinturón. ¿Y saben quiénes no se han apretado el cinturón aquí? Los políticos. ¿Han visto ustedes que ninguno quiere acabar con el despilfarro? ¿No les parece bien nuestras propuestas de la mitad de los diputados, de 136 a la mitad? ¿No les parece bien reducir el número de consejerías de 13 a 7? Esta es la empatía. Esta es la solidaridad de las que habla el señor Iglesias. Con esto van a tener recursos. Vox propone acabar con el despilfarro para tener recursos para compensar a todos aquellos que se les ha obligado a cerrar. A todos aquellos. Qué perverso, ¿eh? Cómo se sale de la ecuación, como si no fuera ella política y no viviera de eso, como si... ¿no? Lo que hablábamos antes, todos esos cargos de Vox que nunca han cotizado la seguridad social a través de un trabajo fuera de la administración pública, siempre colocados. Es que a mí es una cosa que no deja de sorprenderme y que lo tengo muy comprobado en las instituciones, ¿no? Como quien hace gala de este discurso es siempre quienes menos moralmente están legitimados para hacerlo. Ay, Moni. Ha ofrecido el Partido Popular a base de resucitar esos proyectos megalómanos de la señora Esperanza Aguirre o de realmente reconstruir nuestra comunidad hacia un futuro verde, hacia la economía verde, hacia empleos verdes. Nosotros calculamos que se pueden conseguir entre 100.000 y 140.000 empleos si andamos el camino de la transición ecológica, si andamos el camino de Europa, si andamos además el camino del cuidado del planeta. Me sorprende que además en todo este debate no haya salido en ningún momento el clima. Nosotros proponemos tres proyectos. Mire, un plan Va a salir el sol para llenar todos los tejados de placas fotovoltaicas. Un plan madre de rehabilitación de viviendas. Muchas gracias, Miguel Corleone, 1993, por seguirnos. Industrial verde tanto en el sur como en el corredor de Henares. Esa placa fotovoltaica que se produzca en Madrid, ese coche eléctrico que se produzca en Madrid. Y insisto, es que el Partido Popular ahora mismo lo único que nos está ofreciendo es pelotazos urbanísticos, los mismos, por cierto, que la señora Aguirre y ya, para terminar, a la señora Monasterio le digo, o sea, que todo su plan económico es disminuir los diputados de la Consejería. Para tener para educación, para sanidad bueno, pública, yo me conformo con que usted social, no llegue, me conformo para con que hacer usted vivienda no llegue a la Consejería de Educación. También, con eso me conformo. Todo eso. No llegamos... Mira, que lo que no necesitamos que los son recursos los a los diputados ustedes, de Vox. Pero no para lo que no necesitamos importa, ni a los diputados de Vox claro, ni a usted claro, en la Consejería de Educación. Claro. Con eso ya me conformo es en estas funciones. Señor Val. Vamos a ver. Estamos hablando, queremos hablar de impuestos, ¿no? Pues mire, lo que sucede en relación con los impuestos es que nosotros proponemos, por ejemplo, que se baje el IVA del deporte, que lo subió el Partido Popular, o que se baje el IVA de las peluquerías, que subió el Partido Popular del 8 al 21%. Pero es que además nosotros le tendimos la mano al Partido Socialista para poder negociar... Bastante bien la intervención de Mónica ahí en ese... Y ahí lo que en ese bloque, interpelando, muy bien. Me queda la duda de lo que comentaba antes Miguel Ángel, si no se le está dando un protagonismo de más a Monasterio con ese perfil provocador que se gasta, ¿no? Sí, es que es complicado no entrar al trapo, ¿verdad? Con la serie de barbaridades que puede llegar a decir. Estos presupuestos y le llame el señor Sánchez y le diga, si usted, que no lo va a ser, es presidente de la Comunidad de Madrid, le diga, oiga, mire, que es que tiene que subirme los impuestos porque me lo pide Esquerra Republicana de Cataluña. Está, después de este bloque viene el de los pactos, ¿no? O el señor Lambán, eso es. Que preferían los presupuestos vale. Con Ciudadanos y usted no dijo nada. Señor Gabilondo, por alusiones directas. Yo creo que... ¿A qué hora termina el debate? ¿Lo sabéis? ¿O no lo sabemos? Pues 120 minutos desde las 9:30, así que no le debe quedar mucho ya.
haciendo la hora, pero si hablamos un poquito de Madrid igual nos viene bien. Queda nada, un bloque y el minuto de oro, ¿no? Se ha acabado ya esta historia. Sí, además el bloque de pacto son 6 minutos y los minutos de oro son otros 6, así que no le debe quedar mucho. Y hay proyectos como la incorporación de más de 1.000 nuevos investigadores o hacer un proyecto de un hub de ciencia y salud. Hay que hacer un plan de choque de empleo juvenil, un plan de choque de empleo femenino y ayudas directas que no se ha dado ni una. Y cualquier otra cosa que se diga no es así. Lo que tenemos que hacer es dar 1.300 millones de ayudas a empresas que dotaremos nosotros, desde luego también a las pymes, también a los autónomos, también a las familias. Y lo que creo poder decir... Termine el argumento. Bueno, lo que creo poder decir es que no podemos ahora estar hablando permanentemente, porque hayan venido diputados a los que queremos muchísimo del Parlamento de España a traer los asuntos aquí sin abordar directamente los problemas de Madrid. Se ha terminado el tiempo. Mónica García y terminará el Partido Popular este epígrafe sobre economía. Bien, yo quiero aprovechar este tiempo para plantear... Ha llegado un poco tarde, ¿no?, al turno de las propuestas concretas, Gabilondo, ¿no? Una ambición que nos llevaría a tener emisiones nulas 10 años antes de lo que ha planteado la ley estatal en el 2040 y, efectivamente, un pacto por la ciencia, que lleguemos al 2% en el 2023 y al 3% en el 2030. Y, por supuesto, hacer... combatir la precariedad para ofrecerles a los jóvenes algo más que vivienda por las nubes y que salarios por los suelos. Pues termine el epígrafe, Isabel Díaz Ayuso. Sí, te contesto ahora porque no me quería llevar el zapatillazo, pero vamos, Gabilondo totalmente desdibujado, dormido y llegando muy tarde. Que era un paraíso de ricos. Lo cierto es que es una comunidad de emprendedores, de gente que madruga mucho, que pelea mucho y que sigue pagando muchísimos impuestos. Y por eso las recetas que se han aplicado siempre en la Comunidad de Madrid bajo mi partido, el Partido Popular, van a ser las que voy a seguir defendiendo. Y ahora mismo ni el Gobierno de España, compuesto por Pedro Sánchez y el que ha abandonado Pablo Iglesias, ha hecho nada por el estilo, todo lo contrario, han arruinado y desde luego a las familias cada vez les va peor. La incidencia acumulada irá mejorando, pero hay que recordar, ayer fallecieron 19 personas, pero cuando esto pase, por supuesto que vamos a seguir ampliando las libertades y la movilidad, porque me he comprometido con el sector privado que Madrid recupere su vida a las 12, a la 1 de la mañana, y cuanto más mejor, porque tenemos que salir adelante con la clase que trabaja todos los días en Madrid. Pues antes de la convocatoria de elecciones, el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaba formado por el Partido Popular y por Ciudadanos, pero no sumaba mayoría absoluta y necesitaron los apoyos de Vox. Bueno, vienen los pactos, viene el momento estelar de Edmundo Val. Pero lo que es seguro es que en unas elecciones a 6... Bueno, yo creo que Edmundo Val está un poco fuera de la ecuación. Y mucho. Estamos hablando, María, de los pactos. ¿Cómo habéis visto este bloque que se ha cerrado ahora? Claras son volver a reeditar ese pacto, esos 155 puntos de gobierno con el Partido Popular, pero es su última palabra. Quiero decir, si el señor Gabilondo está en condiciones de ofrecerle una silla... Sí, bueno, ha sido un bloque potente, sobre todo para Mónica, ¿no? Ha podido dejar bien su mensaje, lanzar la munición argumentativa de la presidenta Nin y todo esto, y yo creo que en este bloque ella ha sobresalido, de verdad. Las encuestas nos dicen claramente y con fortuna que el señor Gabilondo y el señor Iglesias no van a gobernar, no van a sumar. No se va a reeditar en la Comunidad de Madrid esa fotocopia del Gobierno de España, que es auténticamente un desastre. No sé yo si es muy adecuado que Edmundo Val hable de las encuestas, la verdad. Y la cuestión es evidente, es el dilema, es si, por ejemplo, los madrileños quieren que la imagen de Madrid... Es que si nos ponemos así, Edmundo Val, ¿de qué habla? Se lleve con la señora Ministerio, que es antieuropea, o que por el contrario se lleve esa imagen con la sensatez de Ciudadanos. En definitiva, que los madrileños elijan si quieren un partido que promociona la ciencia o alguien que no cree en las vacunas, alguien que protege el medio ambiente o alguien que niega el cambio climático. Me dice Manuela que se le ha ido internet en la computadora, se debe de haber quedado sin batería. Hemos perdido a Manuela Bergerot. Son las 11:30. Ha aguantado 2 horas, que eso para una madre no es poco. Así que gracias por todo este ratito, Manuela. No sabemos si la recuperaremos o no. Sí, desde luego darle las gracias, que ha aguantado aquí estoicamente, que llevamos ya casi 3 horas de directo, que es un logro para todos. Y nada, muchas gracias y un placer. Gracias, Manuela. Un saludo. Muchas gracias. Si nos escuchas, un saludo y gracias por todo.
coalición de Unidas Podemos con el Partido Socialista y me dijeron que jamás yo podría ser vicepresidente de un gobierno con el Partido Socialista. Ahora van a repetir lo mismo, pero no van a impedir que ocurra. Y nosotros vamos a aportar algo que ya todo el mundo nos reconoce, firmeza. Si nosotros firmamos un programa de gobierno de izquierdas, las firmas no se las lleva el viento. Eso se cumple. Y eso se cumple, aunque haya que tener debates para que eso se cumpla. Pero todos los que dicen, y todas las encuestas que digan, que lo que ocurrió en España, que lo que ha ocurrido en tantos sitios, en tantas comunidades autónomas, no puede ocurrir aquí, es que en realidad conocen los datos de verdad y saben que cada vez estamos más cerca. Volveremos a ganar y habrá un gobierno de coalición de izquierdas en Madrid. Mónica García, ¿se sentaría a hablar con Ciudadanos en un gobierno en el que también estuviera Ciudadanos? Bueno, nosotros le llevamos tendiendo la mano a Ciudadanos desde el principio de la legislatura, diciéndoles que había una alternativa en la Comunidad de Madrid, una alternativa a un gobierno, o sea, una alternativa que creara un gobierno decente y que dejara de darle oxígeno a la ultraderecha y a la corrupción. Y nosotros lo tenemos claro, nosotros lo hemos dicho desde el principio, nosotros apostamos por un modelo como el Pacto del Botánico, porque creemos que necesitamos ahora mismo oxígeno en nuestras instituciones, necesitamos que después de 26 años, del gobierno del Partido Popular, del daño que se le ha hecho a nuestras instituciones públicas, del daño que se le ha hecho a la propia política y encima de la mano de los negacionistas, de los racistas y de los xenófobos, creo que la Comunidad de Madrid necesita una oportunidad y estamos abiertos a hablar con todo aquel que quiera un gobierno decente. Señora Monasterio, usted dio, por supuesto, hace unas semanas que entraría en el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero... Pues creo que Mónica lo ha dejado bastante claro, ¿no? Le ha quitado bastante la careta a Ciudadanos. Desde Más Madrid se lleva apelando mucho tiempo a que recuperen la cordura y formen un gobierno de gente decente y no lo han hecho. No vamos a creerles ahora de que lo vayan a hacer. Sí, creo que es interesante como recordatorio, sobre todo por no dejar de traer a colación las grandes contradicciones de Ciudadanos, que se quiere presentar y dibujar como un partido de centro cuando su práctica política no lo ha sido. Ha sido, en todo caso, bueno, pues la más cool de las derechas. Y también tenemos claro que los votos de Vox van a ser la clave para frenar que entre la izquierda en Madrid. Vamos a ser la clave que vamos a evitar que entre la izquierda y la clave para que se gobierne cediendo o arrodillándose a las políticas de la izquierda que tanto daño han hecho ya en el gobierno de la nación. Nosotros, si ganamos, aceptaremos los votos de aquellos que frenen a la izquierda. Y si alguien necesita nuestros votos, los daremos para frenar a la izquierda y para que el gobierno deje de hacer las políticas de claudicación ante las políticas de la izquierda, ante los dogmas y la ideología de la izquierda. Señora Díaz Ayuso, usted ya ha dejado más claro más de una vez que pretende gobernar en solitario. Si no es así, ¿se puede reeditar el pacto con Vox? ¿Con Ciudadanos? Bueno, parece que Monasterio asume el modestísimo papel que puede llegar a tener en este tiempo, que es únicamente el de regalar sus votos al Partido Popular, ¿no? Sí, yo eso lo pienso también claramente. No creo que Ayuso lo vaya a incorporar fácilmente al gobierno, ni mucho menos gratis, y lo único que le va a quedar a Monasterio va a ser ceder gratuitamente sus votos para tener algo de relevancia, sin entrar en el gobierno. Quiero echarme a las espaldas otros dos años de gestión en la Comunidad de Madrid. Hemos vivido los momentos más difíciles, y sí, en completa soledad, porque solo hemos recibido ataques y muy poca ayuda. Pero tenemos las recetas para la recuperación económica, tenemos a los mejores gestores, gestores que han estado al frente de las situaciones más difíciles que uno pudiera imaginar. Por eso yo ahora quiero un gobierno austero. Sí, dice que tiene a los mejores gestores, pero ahí ha estado rápido Mónica antes recordándola que la mejor receta para los impuestos es no robarlos. Que recordemos que los gestores del PP en Madrid básicamente es a lo que se han dedicado los últimos 20 años. España desde la Moncloa, lo hagan también en Madrid. Madrid es la pieza a batir, es la pieza clave en la política nacional y por eso estas elecciones han trascendido. Mónica García, le quedan 10 segundos, no sé si los quiere utilizar. Sí, y si muy no, breve. Ese será el turno de Ángel Gabilondo que tiene que cerrar los pactos. No sé si los mejores gestores se refiere a todos los que están en los sumarios de corrupción. Miren, estas elecciones se han convocado con un fin exclusivo, que es que la señora Ayuso pueda gobernar con la ultraderecha. Y esto es lo que vamos a evitar. Y creo que desde Más Madrid además estamos creciendo para eso. ¿Señor Gabilondo? Sí, antes lo digo, antes llega Mónica y se lo vuelve a recordar por si acaso se le había olvidado al telespectador. Con el Partido Popular, solo en un día han atentado con valores y sentimientos humanos muy básicos, al menos según mi consideración, con respecto a los menores indefensos, a los pobres,
Ciudadanos, los dirigentes de Ciudadanos han dicho, han elegido su camino, han dicho que volverán a hacer presidenta a la señora Ayuso si se dan las circunstancias. Bueno, pues lo siento, yo de luego no quiero eso. Y también puedo decir que yo me dirijo a los votantes de Ciudadanos que quieren otra cosa, quieren un gobierno serio y limpio, para que junto a los progresistas y junto a los demócratas votemos otro gobierno distinto. Y desde luego me dirijo también explícitamente a Mónica García, como Más Madrid. Sumamos. Y creo en un gobierno progresista. Y creo que podemos gobernar. Y me dirijo también a Unidas Podemos. Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones. Pues, sin duda, el momento estelar de Gabilondo en el debate ha sido este, ¿no? Apelando a las fuerzas progresistas y a luchar en bloque, a luchar juntos, incluso apelando a Iglesias, que no hace mucho dijo que no iba a gobernar con este Iglesias. Mirar a la cara de sus electores y decidir con qué mensaje quieren cerrar este debate, ya sin interrupciones. Pero es que Iglesias tampoco está mostrándole la imagen de ser Iglesias, parece otra persona nueva hoy. Comprime su mensaje en 60 segundos. En este caso, también por el riguroso orden del sorteo, empezará Ángel Gabilondo. Minuto de oro, ¿no? Candidato del Partido Socialista. Eso es. Ahí tiene su minuto de oro, su cámara, su público. Es un momento crucial. Hemos aprendido que las políticas sociales, los servicios sociales se sienten muy resentidos y cuando eso ocurre llega la pandemia y si queremos decidir si continúan los mismos, los que llevan un cuarto de siglo debilitando los servicios públicos, antes he dicho privatizando, recortando y con corrupción, o si lo que queremos es un gobierno serio, un gobierno progresista, un gobierno honesto. También tenemos que elegir entre el extremismo que ha supuesto el hacer humillación a los necesitados y atacar a los desprotegidos, o hacer más bien una propuesta para impulsar los fondos europeos que permitan una adecuada recuperación de empresas y de empleos. Ustedes nos conocen, somos el Partido Socialista, ustedes me conocen a mí. Yo soy un profesor que se ha dedicado a enseñar, a defender el bien común con la honestidad y la seriedad de que he sido capaz. Y desde luego, necesito tu fuerza. Necesito tu apoyo, necesito tu voto para poder cambiar el gobierno de Madrid. Se ha acabado su tiempo y es el minuto de Edmundo Val, el candidato de Ciudadanos. Un poco fuera de onda, ¿no? Un poco pasado de rap el minuto de oro de Gabilondo. Presidente de todos los madrileños, yo soy un servidor público. Llevo casi 30 años siendo abogado del Estado y he dedicado mi vida a luchar contra la corrupción. Me he enfrentado con enemigos muy poderosos y con humildad he tratado de gestionar los intereses generales de todos los españoles. Tuve que enfrentarme también a los independentistas en Cataluña en el juicio del Procés, pero para defender la democracia tuve también que enfrentarme a Pedro Sánchez, porque quería que omitiera en el escrito de acusación los hechos violentos del día 1 de octubre en Cataluña. Y yo elegí decir la verdad. Por eso estoy tan cómodo en Ciudadanos, porque defendemos los intereses generales. Y por eso me presento, para evitar los bandos, para ser el presidente de Salamanca y de Vallecas, de Getafe y de Collado Villalba, de los empresarios, de los autónomos, de los trabajadores y de los funcionarios, de los jóvenes y de los mayores, de los sanitarios, de los que piensan como yo y de los que no piensan como yo, de todos los madrileños. Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular. Este es su minuto de oro. Adelante. Gracias. Hacía muchísimo tiempo que no íbamos a las elecciones y lo hacíamos con tanta ilusión y con tantísimo interés. Y esto es porque ahora mismo se está jugando en estas elecciones el modelo para Madrid y para España que pretenden cambiar por la puerta de atrás desde la Moncloa. Y siempre he defendido que a Madrid se viene a vivir en paz y que los madrileños estamos muy orgullosos de vivir a nuestra manera, peleando, luchando, pagando, como digo, muchos impuestos, pero alcanzando esa libertad que pretenden quitarnos todos aquellos que quieren controlarlo todo, pero no solucionar absolutamente nada. Así que de aquí para adelante tenemos un reto apasionante que, sobre todo, se trata de luchar por ello, por la libertad, por lo que nos hemos dado todos en la Comunidad de Madrid. Así que en estas elecciones, por amor y por respeto, tanto a Madrid como a España, yo les pido que se unan a la inmensa mayoría de todos los ciudadanos que hemos de elegir comunismo o libertad. Yo, sin duda, ese apasionante reto de la libertad es el que pienso seguir defendiendo y por eso pido el voto para el Partido Popular.
y el minuto ahora de Rocío Monasterio, candidata de Vox. En este debate han escuchado diferentes propuestas. Unas aseguran la miseria y otras aspiran a que todo siga igual. Ellos protegidos y ustedes abandonados. Yo les digo una cosa, sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay prosperidad. Y necesitamos tener la seguridad de poder trabajar sin nuevas restricciones, sin toques de queda. Necesitamos la seguridad de que nuestros hijos, nuestros mayores, puedan caminar por la calle sin ser atacados. Necesitamos la seguridad que nuestros barrios, la vivienda, no sea ocupada. La seguridad de que los impuestos no van a pagar más chiringuitos, más diputados, más consejerías. La seguridad de que a nuestros niños no se les adoctrina en las aulas por parte de activistas políticos. Seguridad en definitiva para que con su voto se evite la entrada de la izquierda en Madrid y sobre todo para que quien gobierne lo haga sin arrodillarse ante las políticas de la izquierda. Yo hoy les pido el voto seguro para proteger Madrid. Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos. Perdón. Nos hemos soltado a Mónica García, sí. No ha dado ni una sola razón para alguien que dude entre Partido Popular y Vox, vote a Vox, Rocío Monasterio. Todo lo ofrece Ayuso, y con más fuerza. Si me estáis viendo, os voy a contar los dos motivos por los que estoy aquí. Uno, porque creo en el poder transformador de la política. Creo que el ejercicio de la medicina no se aleja mucho del ejercicio de la política. Se necesita responsabilidad, se necesita vocación y se necesita empatía. Y dos, porque os quiero dejar como herencia la mejor herencia, que es tener una sociedad justa y equitativa y que valoremos y respetemos lo de todos, porque es básicamente lo que os enseño en casa. Os quiero dejar una comunidad donde viváis en libertad, donde se pueda empatizar con los más frágiles y donde seamos todos donantes y receptores de cuidados. Y ahora me quiero dirigir a vosotros y vosotras, porque si lo que quiero es un futuro mejor para nuestros hijos e hijas, lo quiero abordar con ilusión, lo abordo con empatía y lo abordo con ganas y con muchas ideas. Soy creyente del bien común y soy practicante de la política de lo importante. Soy Mónica García, soy sanitaria médica de la sanidad pública. De Pablo Iglesias para ser rigurosos con un minuto de cada uno. Este es un mensaje para ti, que estás dudando. Te voy a pedir dos cosas. Que recuerdes y que no olvides. Recuerda a la gente aplaudiendo en los balcones. Recuerda también las ganas que tenías de ir a ver a tus padres, pero sabías que tenías que quedarte en casa. Recuerda a esa clase obrera que hizo que todo funcionara cuando era necesario que funcionara. Pero te voy a pedir que no olvides. No te olvides de... A buenas horas se acuerda de la clase obrera. De los que insultaron, de los que mintieron, de los que quisieron aprovechar la pandemia como oportunidad para hacer caer al gobierno y recuperar su poder. No te olvides de esos que te hacen callar o que te piden que te calles cuando intentas hablar. Si recuerdas y no olvidas, volveremos a ganar. Pues así llegamos al final. Le han sobrado 20 segundos a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias se gusta mucho lo de acabar antes de tiempo, ¿no? Ha terminado el debate, pueden respirar durante unos minutos y las próximas horas, porque mañana... 20 segundos le han sobrado. Bueno, pues mira, interesante. La verdad es que me ha gustado, me ha parecido original el formato que ha elegido para el minuto de oro Mónica García dirigiéndose a sus hijos y por medio de esa metáfora introduciendo como los últimos mensajes. Me parece que ha estado muy sólida a lo largo de todo el debate. Muy especialmente en los sanitarios, evidentemente, pero con muy buen nivel también en los otros. Y, en fin, creo que ha liderado claramente el empaque dentro del bloque progresista. También he visto bien a Pablo Iglesias, aunque le he visto poco apasionado, con poca fuerza, con poca vibrato interior. El señor Ángel Gabilondo, la verdad, me ha parecido muy, muy disperso. Y bueno, pues Isabel Díaz Ayuso, creo que en su papel, pero que ha conseguido, digamos, que no meter la pata de forma extraordinaria en ninguna ocasión, de manera que le pudiera perjudicar claramente.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, con Iglesias, como está diciendo nuestro moderador, que ha dicho ese minuto de oro escalcado a casi todos los que hace, ¿verdad? Hasta los gestos, el recuerda, el mira. De acuerdo en lo que dices de Mónica, sobre todo la segunda parte del debate me ha parecido más incisiva, bastante más clara, me ha gustado bastante. Gabilondo ha tenido un par de destellos cuando ha hablado de gobernar, de que tenemos que ir juntos, es raro ver al PSOE tan abierto a este tipo de cosas. Edmundo Val, pues se ha echado unas risas durante toda la tarde, ya veremos las risas que se echa el 4M. Y bueno, Isabel Díaz Ayuso y Monasterio, si vemos su actuación desde el punto de vista del mensaje que le manda a su propio electorado, han estado muy bien, aunque nos pese las cosas que digan. Y bueno, poco más que comentar. ¿Compañeros? Sí, yo recalco lo mismo que ya habéis apuntado vosotros, compañeros, y es que Mónica, desde mi punto de vista, es la lideresa de la izquierda. Sin duda alguna, ha hecho un muy buen debate desde mi punto de vista. Ha conseguido introducir bien su mensaje, siendo clara, concisa y siempre refiriéndose a su electorado. En cuanto al minuto de oro, me ha gustado también que hiciera la alusión a sus hijos. Yo creo que ha jugado a proyectar un discurso siendo como la madre de los madrileños. Me ha parecido muy, muy adecuado y muy emotivo. Y por otro lado, bueno, en la derecha creo que lo que más me ha llamado la atención es ese énfasis que ha hecho siempre Vox en apoyar y aupar a Ayuso. Una estrategia que, bueno, curiosa, que en cualquier caso ha conseguido también captar la atención de ese bloque porque Ayuso se ha mantenido en su línea. En cuanto al mundo, bueno, pues recalco lo que dijo Jesús, parece que fue ahí a echar la tarde. Y bueno, el PSOE es completamente difuso en todo el discurso. La verdad es que yo no decía, no sé si es que la estrategia era así. Yo lo encontré en un discurso que desconectaba muchísimo con el electorado. Y Pablo Iglesias, como estamos acostumbrados a verle siempre con muchísima fuerza y con una oratoria excelente, a mí me ha decepcionado. Pues poco más, en realidad lo que habéis dicho estoy bastante de acuerdo, creo que Mónica García ha liderado desde la izquierda todo el debate. De hecho el PSOE no sé muy bien, es que es lo que decía Iris, no es difuso, es ambiguo, no sé por qué lado quieren ir, no me han dicho nada, la verdad a mí como votante de izquierdas no me han dicho nada. Y Podemos, eso exactamente, Pablo Iglesias flojo, menos el minuto de oro, que a mí personalmente creo que ha hecho buen minuto de oro. Y me ha parecido incluso el que más me ha gustado de los minutos de oro. Por la derecha, Edmundo Val, pues ha ido a ver si rascaba del PSOE, yo creo, pero un poco más. El PP, Ayuso, pues Ayuso y Vox, pues bueno, poco más que decir de lo que habéis dicho en realidad. Sí, bueno, a mí me gustaría destacar lo que hemos estado comentando durante el debate. Me ha encantado ver a las mujeres tomando la delantera, tanto en el debate, y esperemos que luego en la política. Eso nos beneficiaría a todos, que ese discurso de Mónica, de los cuidados, de la empatía, del ecologismo, de los profesores, es lo que bajo mi punto de vista más se necesita en Madrid. Y bueno, intentar seguir luchando contra todo esto que viene del bloque contrario, que parece ser que no tienen muy buenas intenciones, pero bueno, seguiremos en la lucha. Sí, hay que recalcar que este debate, en primer lugar, que hubiera paridad, que eran tres candidatos hombres, tres candidatos mujeres, y que las mujeres hubieran tomado el liderazgo del debate, en sí ya es un logro digno de recalcar. Gracias por mencionarlo, Jesús. Y en cualquier caso, ojalá que esta tendencia siga calando en la representación política y también en esferas superiores. Lo que me preocupa a nivel de bloque, como bloque progresista en su conjunto, es que creo que a lo largo de toda la campaña y hoy tampoco, el Partido Socialista y Ángel Gabilondo ha conseguido mostrarse como una alternativa sólida y fiable de gobierno. Y eso no es una buena noticia. No, desde luego. Y además, yo es que le sigo dando vueltas. No me parece ni mucho menos mal político el señor Gabilondo. Pero yo creo que los tiempos que corren, y más en la situación en la que nos hemos visto, no creo que el PSOE tenga un candidato que pueda ampliar el espectro de su propio electorado, la verdad. Lo que va a acabar perjudicando finalmente al bloque entero. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Bueno, compañeros, pues si os parece, vamos cerrando el chiringuito. Hemos tenido unas cuantas personas siguiéndonos durante toda esta emisión de más de 2 horas y media. Yo además mañana tengo pleno municipal de 9-10 horas,
con un buen porrón de emociones que vamos a tener como segunda parte del debate de hoy. Así que no sé cómo lo veis, pero vamos, para mí ha sido un placer compartir esta retransmisión con el equipo de Voces del Sur y, bueno, a ver qué pasa en la campaña, ¿no? Totalmente de acuerdo. También un placer para mí, que es la primera vez que aparezco en directo en Twitch. Me lo he pasado en grande. Espero poder hacer más cosas de este estilo, que podamos comentar más cosas. Darles las gracias, por supuesto, a todos los espectadores que han aguantado estoicamente durante casi 3 horas, bueno, 3 horas 15, que estoy viendo ahora. Darle las gracias también a Manuela, que se nos ha caído en mitad de la conexión, pero agradecerle su tiempo y que haya estado aquí dando sus intervenciones. Y nada, muchísimas gracias a vosotros también por estar aquí en este jaleo. Y subrayo los agradecimientos. Gracias, compañeros, por estar aquí y a los espectadores. Y perdón que te he cortado el aplauso, Darío. Estaba aplaudiendo en silencio. Vale. Yo lo he hecho sonoro, entonces. Muy bien, pues vamos desconectando ya. Un saludito a todos los espectadores. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao. Un saludo. Muchas gracias a todos y a todas por estar.